Damas y caballeros, estamos en el aire. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Toma 5, temporada 2024. El episodio número 2 que acaba de arrancar esta temporada hermosa, que tenemos un montón de cosas para, por delante. Ya como dijimos en el programa anterior, hay sorteos. Y también dijimos que había invitados y ya lo están viendo en pantalla porque voy a arrancar por invitados. Porque es más importante de este capítulo, por lo menos, un amigo de la casa. Vino cuando éramos versión radio, después vino cuando lo hacíamos en mi casa, y acá lo tenemos nuevamente a distancia al señor, al gran Javi Paredes. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Ahí va. Ahí va. Sin eso nadie te reconoce. Tranqui. Estamos bien, estamos contentos. Volvimos. Así es que, nada, estoy bien, la estoy pasando bien. Estoy en un buen momento, estoy en mi mejor momento, quizás, tal vez. Me encanta que así sea ese positivismo. Un amigo de la casa ya, eso, o sea, es la verdad, porque, como te digo, vino cuando era radio nada más, estaba yo solo, me acuerdo, sí. Después vino de vuelta cuando lo hacíamos, sí, el programa, ya es un conocido, levantamos el teléfono y Javi siempre nos responde, eso es un logro importantísimo, eso es así. Así que gracias, es un placer tenerte bueno, acá. Bueno, sí, cuando lo necesiten, sale la toma señal y yo estoy. Me encantó esa definición. Pero bueno, no estoy solo, no somos ni Javi ni yo solos, porque hay un equipo, como pueden ver, equipo completo, no. Otra vez, algo increíble que sucede pocas veces en el año. Pero bueno, el señor Martín Fernández Varela, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? Hola, bien, acá estrenando estudio. Mirá lo que es esto. Están mis chanclas ahí y todo. Se tenía que ver eso, pero bueno. O sea, lo que demuestra el estudio para mí es que todas las excusas que pusiste en el verano para no salir, era porque estabas mudando. Ahí está la prueba. Más o menos, no me va a salir nada barato este programa, porque todavía no tengo internet en casa, así que espero que aprecien este esfuerzo más que nada monetario. Pero aparentemente la semana que viene ya estaría subsanado el inconveniente internetístico, que le hago un resumen a Javi. Me mudé hace un mes y me olvidé el internet en la otra casa. Pasa. ¿Podés creer? Puede pasar, hay gente que se olvida la billetera, hay gente que se olvida una mochila, la internet se puede olvidar uno también. Yo me olvidé el internet, ¿qué va a ser? No hay un montón de internet acá en Pilar, viste, acá en el campo. Lo vas a encontrar, en un momento lo vas a encontrar y va a volver, no te preocupes. Pero bueno. Ya va a volver. Tenemos también a nuestro representante del interior, porque somos un programa muy federal, acá el señor Matías de Petris, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Hola, Cevita, Kile, Martín y nuestro gran invitado, Javier Paredes, un gran amigo que conozco de hace décadas. Y además un Secret Origins relacionado con Toma 5. Yo existo dentro del multiverso de Toma 5 gracias a este señor, al invitado de hoy. Si no fuera por este invitado, yo no existiría en el universo Toma 5, porque básicamente Seba y yo nos conocimos gracias a que Seba operaba en una época los programas, los podcasts de Tierra X, a donde me habían invitado. Uno de los primeros podcasts a los que me invitó el señor Paredes junto con el señor Nico Gatt era para hablar de ¿qué? X-Men. Mira vos. Así que nada, todo está conectado. Todo tiene que ver con todo. Exacto. Yo me acuerdo que también estuviste, por ejemplo, cuando hablaron de las tortugas ninjas, ¿te acordás? Sí, programón. Y este año también tiene un aniversario las tortugas. No quiero decir 40, pero me parece que... No me acuerdo que tardó en salir ese programa. Nico y Javi venían siempre y de golpe traían, cada tanto traían a Matt. Y yo, está de vuelta, mirá, está de vuelta. Otra vez. Claro, porque aparte fumaba en esa época. Así que salíamos a fumar ahí mientras esperábamos el turno, salíamos a fumar. Al lo traían a Mati tan seguido que Seba dijo, este que es el que extiende los cables, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Es el plomo de la banda, ¿viste? Exacto. O el groupie de Tierra X. Pero bueno, conocí mucha gente ahí cuando se grababa Tierra X, una gran época. Y bueno, pero vamos a presentar a el último integrante, pero no por eso menos importante. Nuestro queridísimo operador, el señor Kile, conocido en algunos lugares, en otros no tanto, como Martín San Pedro, pero acá le decimos Kile. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo, por suerte. Estaba con muchísimas ganas de hacer el programa, como todas las semanas. La verdad que es mi momento en el cual digo, vamos a expresarnos y voy a ser realmente yo. Así que la verdad estaba con muchísima ganas, estimuladísimo porque venía el señor Javi Paredes, persona que la tengo en altísima estima. Hemos sido compañeros de Orígenes Secretos durante mucho tiempo y es una persona que respeto muchísimo.
y me encanta. Así que hoy va a estar buenísimo. Bien, buenísimo. Me encanta. Acá estamos todos en familia. Tenemos el chat que está ya con un montón de gente. De esos sensei pone esa. Tenemos acá a nuestro queridísimo amigo Sir Jerry Tienda, que pone, bueno, buen día, mamá. Mirá, salí en toma 5. ¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo estás? Otro también que tenemos que volver a invitar. Crack total. Bueno, Jesus Christ está en el chat. Mirá qué honor, ¿no? Ah, la pelota. No está Stichu, pone Milo. No, no está. Javi, el corazón. Mutante, ¿no? Jesus Christ, ¿no está Stichu? El primer mutante de la humanidad. No está Stichu. El verdadero Wolverine, dice acá, el verdadero Wolverine, cuando a los X-Men les falta uno, siempre cubre, pone. Y Sergito Noriega pone, qué grande Javi, nuestro Wolverine criado a base de Don Satur y Faina. Ahí va. Vamos, y así estoy también, ¿no? O sea, de piel y hueso. El verdadero Wolverine Sudaka, la versión edulcorada de un Wolverine que debería ser más fornido, más, ¿no? Más bien armado, bueno, es lo que hay. Faltaron las pituzas en ese inventario. Claro. No, creo que hubo demasiadas. Bueno, tenemos un programa por delante. Ese es el problema. Vamos a repasar noticias que han sucedido en la semana, debatirlas acá. Hay una muy importante con Miquela también que va a prenderse ese debate, creo yo. Y después, por supuesto, vamos a hacerle algunas preguntas, no sé si incómodas, pero no, preguntas, en fin, al señor Javi Paredes, por supuesto, que nos va a contar un poquito de lo que ustedes gusten. Estoy acá, yo abro mi corazón ante ustedes, pregunten lo que quieran. Che, no sé si esto es estreno o qué onda, porque estoy viendo como un entorno visual muy lindo, que está muy prolijo, muy copado, hay cositas que aparecen, que se mueven, que van y vienen. Me gusta mucho esto. ¿Qué onda? ¿Esto es estreno? ¿Gracias a quién o culpa de quién es esto? ¿Cómo es la cosa? Algo así. Esto es todo trabajo de nuestro querido operador Kile, que ha puesto un gran esfuerzo durante el verano. Y es el segundo capítulo de esta temporada. Se estrenó el jueves pasado, así que sí, casi estreno. Claro, ok. Es el segundo, la segunda presentación. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Muchas gracias. Entonces, el primer invitado de este año. Mirá qué honor. Bueno, vamos, antes de arrancar con el programa, por supuesto, tenemos al señor Martín Fernández Varela, así que vamos a aprovecharlo, porque uno nunca sabe cuándo va a estar y cuándo no. Así que adelante, Martín, por favor, como diría, dilo tuyo, vamos a las redes sociales, por favor, y la comunidad toma siquiera, ¿cómo uno se puede comunicar con nosotros? Decirnos, che, qué bueno que la entrevista con Javi, o no, la verdad que no, lo que quieran. Yo no fui. Ah, no, del otro. Sí, para comunicarse con nosotros, Discord, vieja, la posta es Discord, vayan a revistatoma5.com.ar y le agregan un / Discord y ahí les aparece un botoncito hermoso que lo punchean y están adentro de nuestro servidor de Discord, donde nos puteamos, nos mandamos memes, nos avisamos cuando estamos en vivo, compartimos trailers, noticias, ya hablé de memes, ¿no? Sí, ya está eso. Si no, vayan también a nuestro Instagram, que es el otro canal donde avisamos cuándo vamos a estar en vivo, con qué, porque puede ser Toma 5, puede ser Sepan Disculpar, puede ser Winners Don't Use Guías con Jesus Christ. Así que vayan a @rtoma5 en Instagram y ahí tienen toda la info. Y hablando de Jesus Christ, porque todo tiene que ver con todo, recuerden que Jesus le está poniendo una garra atómica a nuestro nuevo canal de TikTok, donde compartimos videitos muy divertidos, informativos, momentos copados de programa, clips, etcétera, etcétera. Lo buscan en TikTok como @toma5podcast, porque nos gusta ir variando, ¿no? Con el handle de plataforma a plataforma. ¿Qué va a ser? ¿El OK? No tenemos ningún nombre repetido, boludo. Ninguna de tres se llama igual. No, somos un desastre. No, boludo. Es un ejoputés. Nuestro branding es una mierda, boludo. No, es tremendo. Mal. Porque no le pagamos a nadie por el branding, ¿no? Así sale. No. Y después, si quieren colaborar con nosotros, están en la privilegiada posición económica de colaborar con nuestro proyecto. Pueden pasarse por cafecito.app/toma5, sin revistas, sin R, o sea, de vuelta, ¿no? Cafecito.app/toma5, pasan por ahí, nos invitan un cafecito y nosotros seguimos generando más y mejor contenido para ustedes. Otra forma de colaborar es suscribirse en Twitch, que eso lo pueden hacer gratis si tienen una cuenta de Prime Video de Amazon. O sea, si ustedes le están regalando plata a Jeff Bezos, nos pueden mandar unos besos a nosotros suscribiéndose también. Bueno, Si no, pueden ir a YouTube, si son así más como analógicos, old school, no los ven en vivo, ven el grabado que subimos mañana a YouTube. Y que dicen, yo tengo 40 años, la app de Twitch no me aparece en el teléfono siquiera, así que voy a YouTube. Bueno, van a YouTube, pueden ver nuestro programa ahí, se pueden suscribir, pueden prender la campanita, etcétera, etcétera. Y aparte también pueden unirse a nuestra membresía para los miembros picantes del canal y van a tener recompensas lindas y cositas y descuentos en merchandising y no me acuerdo qué más.
más porque es algo que armé hace mucho tiempo y ya no me acuerdo. Y creo que eso es todo, Sebastián. Bien, perfecto. En nuestra defensa quiero agregar que si bien hemos entrado tarde a algunas redes sociales, Tomás 5 parece su nombre más común del que pensamos, porque muchos de esos nombres están puestos así porque estaba tomado. O sea, como que ya lo habían... Tomado 5. Bueno, arrancamos como el orto, boludo. No justifica nada esto, pero sí, muchos nombres estaban usados, entonces tuvimos que ponerle buena gracia, una R, para agregar el podcast, bueno, porque era así. Bien, antes de arrancar con las noticias, como bien dijimos la semana pasada, tenemos 52 cafecitos en lo que va de este mes. Si llegamos a 50, dijimos, vamos a sortear algo grosso. Ahora vamos a decir qué vamos a sortear, porque lo tenemos confirmado ya la semana que viene ese sorteo. Y estamos a 8 cafecitos, así que si hoy llegamos a los 60... vamos a ver que, quién tiene que ver, leer o algo que lo haga sufrir el martes que viene, vamos a recordar. Pero de momento todavía no llegamos a ese objetivo, así que estamos en 52. Y como llegamos a 50, esto corresponde a un sorteo, así que tenemos una primicia total, ¿no, Matt? ¿Eso es así? ¿Qué vamos a sortear la semana que viene? A ver. Vamos a sortear un material que está recontra caliente. Material. Tan caliente va a estar ese material que cuando lo sorteemos todavía no va a estar a la venta. Se va a poner a la venta al día siguiente de lo caliente. Mentira. No. No puede ser. No, en serio. Pero es imposible. Antes de que esté a la venta no existe. ¿Cómo puede ser? Bueno, viste, pero nosotros... Tenemos contactos. Viajamos en el tiempo. Durante muchísimo tiempo en este país se estuvo pidiendo, por favor, que se publicara un gran cómic. Que la editorial que tiene los derechos de DC en Argentina y por lo tanto también de Vértigo, publicara un gran cómic, un cómic que fue estandarte, fue paradigmático de la subeditorial Vértigo, un cómic que de hecho fue adaptado a la televisión con una serie que a mí me pareció bastante, bastante decente, bastante piola. Es una serie controversial que divide las aguas, la mitad de la gente que la vio y leyó el cómic la odia, la mitad la ama. Es una serie controversial, eso lo tengo que decir. No todo el mundo está con polémica. No tiene una opinión unánime la serie esta. Es una serie con problemas, como dice Sebastián. Exacto. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Bueno, de que la editorial OVNI va a publicar completa el cómic Preacher, ¿no? La máxima obra probablemente de Garth Ennis y Steve Dillon. Lo va a publicar en seis tomos gigantescos. Cada uno de estos tomos tiene cerca de 15 cómics norteamericanos. Y lo que va a sortear Toma 5 la semana que viene es ni más ni menos que el tomo 1, que sale a la venta el viernes de la semana que viene, pero que nosotros lo vamos a sortear el jueves. ¿Por qué? Porque de todos modos no te lo hacemos teleportar a tu casa, digamos, cuando lo ganas, ¿no? Claro. Bueno, no tenés el mismo jueves. Que sí. No es que salís sorteado, digamos. Para aclarar, por las dudas vamos a levantar un disclaimer, no se va a enviar el mismo jueves, ¿no? Exacto, no se envía el mismo jueves porque todavía las técnicas de teleportación no le hemos podido echar la garra a nosotros, ¿eh? Amén que el sorteo va a ser a las viernes menos 5, más que el jueves, ¿no? O sea, por eso. Pero, nos parece que es un tremendo premio. Primero y principal, porque es un tremendo masacote de libro que tiene 15 cómics adentro, contiene 15 cómics norteamericanos. Segundo, porque es un gran cómic. Si me apurás y me preguntás a mí, top 5 de los cómics que ha publicado Vértigo históricamente. Top 5, fácil. Adhiero. ¿De la historia o top 5 de este año? Top 5 de la historia de los cómics que ha publicado Vértigo. ¿De los cómics que ha publicado Vértigo? Top 5. Sí, ni hablar. Adhiero. Acá, en este libro de Crisis en Tierras Infinitas, tenés los 12 libros de crisis individuales más los dos tomos de la historia del universo DC. Así que, anda más o menos ese tamaño. Es el grosar. Salvando la distancia de que el tomo que tenés vos en tus manos tiene tapa dura y este tomo de OVNI no va a tener tapa dura. Pero fuera de eso, el mismo tamaño. Ya, para... ¿Podés mostrar de vuelta el grosor así? Mirá, es como esta. Claro, es como esta. Más o menos. Mirá. Ok, como esta edición, boludo. Paren un poco. Tenemos tanto. Se ríen, boludo. Tanto. Pero, ¿cuál es el chiste? Perdón, discúlpenme. Para mí no es para nada gracioso, es una observación muy acertada, te diría. No, boludo, estoy comparando con una edición absoluta de Invincible, un gran cómic, más o menos la misma cantidad de páginas. No sé cuál es el chiste, realmente. Acá hay gente que... Yo soy muy infantil. Pongámonos humor, serio, claro. Pero bueno, quiero agregar algo a esto porque... Sí, claro.
el sorteo, y me pongo la gorra ahora, lo van a poder ganar, cualquiera lo va a poder ganar, pero la condición es que estén en el chat y confirmen que lo van a recibir, porque si no están viendo el programa y nadie confirma, onda, che, no, lo volvemos a sortear en el momento, quiero decir, exacto, nada más. Tiene que estar en el chat y decir, atentos, che, lo ganaste tal. Ah, bueno, listo. Ok, buenísimo, gracias. Sí. Así que avísenle a sus amiguitos, a sus seres queridos, que tienen que estar presentes, papá. Presentes en el vivo de Toma 5. Si no, van a poder participar del sorteo, no queda otra. Igual lo vamos a avisar también en las redes a esto, por supuesto. Está adelante. Te interrumpo dos segundos porque... Yo me sumo, me sumo al chat, está Kile preguntando si puede participar, yo también quiero participar. ¿Puedo? ¿Es legal que participe yo? Es legal. ¿Sí? Bueno, es legal que participes vos, Javi, no es legal que participemos ninguno. Lo hablamos fuera del aire. A ver, Kile. Bueno, ok. Acá Leandro, también llamado Dióxido, participante muy activo del chat cada tanto, dice: sigan así, amigos, a veces en silencio, a veces aportando, pero siempre se los banca fuerte. Muchísimas gracias, Dióxido, por el aguante. Impecable, entonces llegamos al objetivo, ya está, tenemos que el martes alguien tiene que ver una basura el martes. No, estamos en 62, yo lo mandé a 100 porque soy un hijo de puta. No, 62. ¿Qué sé yo? Porque te querés llenar de plata, eso es lo que querés. El máximo, el goal de este mes. Pará. El goal de este mes será 60. Si quieren mandar 100, manden 100. O sea, nadie se los va a impedir, nadie se va a quejar. Pero de hecho, pueden seguir mandando cafecitos y esto no suma para el próximo sorteo del mes que viene. ¿O? No. Acá nos dice, mira, tenemos todos los meses, Matt, gracias igual. Un amigo y eminencia también en el chat, el señor Saki Chanes está en el chat, que nos dice: ¡no! La leveleada estética del stream es para equilibrar con sus fachas, o empezó a llover dinero, lluvia de inversiones. Porque me puedo poner una careta y me sumo por un par de loros, Bueno. Es el segundo semestre. Saki, yo quiero decir, Saki, ¿te estás autoinvitando? Entonces te vamos a invitar, acá. Para Opa. Claro, esto tiene un efecto contrario en Tomás 5. Te autoinvitás, estás invitado. Te jodiste. Es vinculante. Segundo invitado. Claro. Qué gran palabra. Lo que es vivir en México, dicen acá. No, pará, pero no es por eso. Dios mío. ¿Viste? Tiene un mueble nuevo cada emisión, hijo de puta. Lo que es vivir en México, güey. Bueno, lo que quiero decir es que no quiero ver ni a Javi Paredes ni a ninguno de ustedes en el chat la semana que viene con usuarios que no sé, o sea, Javi Paredes 24, no quiero ver esos usuarios así. ¿Por qué le clavaba a Javi Paredes encima al usuario? Alexis Martínez, fan de Toma 5, no, jamás. Claro, sí. Jamás. Yo imagino uno, el Wolverine Olvídate. Argento, y dice: no, no soy Javi, soy el Wolverine Argento. Y aparece, claro. Aparece un tal, aparece un tal Xavier Walls. Nada que ver con nadie. No, pero no. Nada que ver. Nada que ver conmigo. Elgarras@hotmail.com, ni en pedo, Javi. No quiero ver a nada de eso. Así que nada, quiero verlos. No quiero verlos participar, eso es lo que estoy diciendo. No, pero bueno, jamás. Bien, vamos a avanzar con el programa. Tenemos la primera noticia, entonces, del día de hoy, porque esto es una noticia para ya los mayores de 40, quiero decir. Yo no entro en esa categoría por poco, porque para los nostálgicos cuarentones. ¿Qué pasó? Bueno, Macross llegaría completísimo, casi todo, a Disney Plus. No sé cuánta gente de ustedes vio Macross, a cuánta gente le gusta. Yo vi, bueno, Robotech, básicamente, y alguna la película en su momento, Macross, Do You Remember Love, esas cosas, pero soy un gran fan de esto. Pero bueno, lo dejo a ustedes, que acá son los especialistas. ¿Qué opinan de esto? ¿Van a ver todo? Aparte, quiero decir esto. Macross es una saga complicada, porque tiene muchas obras, ¿no? Y si te perdés una, pues ahí tenés que volver sí o sí, que son como correlativas, ¿no? Tengo entendido. Sí, la otra vez en el grupo hablábamos con Martín, la voy a hacer corta igual, la voy a hacer corta. No te la cree nadie, Martín, esta noticia, sí, la verdad que sí, es verdad que no me cree nadie, soy peor que un político, es una noticia, digamos, que te deja con un gustito medio, no sé si amargo, pero es raro, porque definitivamente la saga más conocida que tiene Macross es la primera, la original, Macross. ¿Por qué? Porque es una saga que fue metida dentro de Robotech, ¿no? Entonces es la saga que recorrió el mundo, la saga que fue claramente traducida a un montón de idiomas. Hablamos del primer arco de Robotech, ¿no? De Rick Hunter. Lo que se conoce comúnmente como la primera generación de Robotech, claro. La primera generación de Robotech es la Macross original. Esa, junto con la película que se llama Macross, Do You Remember Love,
son las dos cosas que no va a incluir dentro de un universo extensísimo que tiene Macross. Extensísimo, que está repleto de secuelas, secuelas en formatos de OVAs, series de televisión y películas también. O sea, pues si quieren podemos hablar de lo extenso que es ese universo, porque de hecho Disney ya confirmó la totalidad de las cosas que van a estrenar. Pero sí, me parece que es un poco una huecha. Y por otro lado, la realidad es que tiene sentido que estrenen Macross. O sea, yo sé que por una cuestión de derechos no lo hacen. Sé que Macross también está muy arraigada a la idea de Robotech. Macross por afuera de Robotech, no sé si funciona. De hecho, también hemos hablado con Martín de que yo comencé a ver Macross sola con la traducción, con el doblaje original en japonés y la música original. Lo abandoné al tercer capítulo porque me parecía la música una porquería. Martín tiene otro débil, completamente distinta. Pero ¿tiene sentido que estrenen esto por separado? Y lo lógico sería que sí, pero bueno. Martín, cedo. Acá quiero hacer un comentario de Saki que dice, cuando dijiste la voy a hacer corta, y puso debería ir entre su nombre y apellido. ¿Cómo te conoce, Maldita sea. Todo bien, todo bien. Maldita sea. Muy bien, claro. Bueno, adelante. La voy a hacer corta. ¿Qué opinión le merece? Sí, perdón, adelante. No, el hombre, Matías de Petris, el hombre incapaz de sintetizar. No, nosotros tenemos, quiero decir algo, Javi, no sé si no sabes esto, tenemos un sticker que es la cara de Mati, está grabando un audio, porque los audios que manda Mati son de 3 minutos para arriba, más cortos son 3 minutos. Claro. Y cada vez que vemos que dice arriba, Mati está grabando un audio, mandamos el sticker. Está grabando un audio, la puta madre. No. Son tan largos los audios de Matías que más de una persona puede mandar el mismo sticker en lo que tarda en mandar el audio. Ese es el tema. Claro. Me gustó como Javi. Es el hombre podcast. Claro. Mal. Es el famoso hombre podcast. Javi asintió como quien lo ha padecido. ¿No? Sí. Es que yo me comí conocer a Mati. Sí. Conocer a Mati es ser parte de la magia de sus audios extensísimos. Me copa, antes de pasar a hablar de Macross, me copa el plano inclinado de Mati tipo Cyber Six. Claro. ¿Viste? El color azul tiene que ir también con él. O sea, está todo pensado. Me encanta. Saki agrega acá, yo jodo, pero nadie se expresa como él. Es cierto, lo queremos así a nuestro querido Petris. Así claro. Y acá Mike Wayne Batirremeras nos pone... si van a ver una sola, que sea la gloriosa Macross Plus. Y esto me da pie a Martín Fernández Varela. ¿Qué opinión le merece todo esto de Macross a usted? ¿Macross Plus? Mira, ¿vale la pena? A mí, que haya difusión de Macross a mí me pone muy contento. Porque Latinoamérica es muy Robotech. Es muy nicho de Robotech. Yo hace más años de los que me atrevo a confesar, pero alrededor de 15 años para atrás, por ahí... encontré un paquete de torrents muy copados de anime viejo y dije, bueno, me voy a ganar un par de medallas, voy a poner esos tics en la lista, voy a ver la Gundam original, voy a ver la Macross original y así con otras que liquidé. Uf. Yo vi la Macross original entera, no fui como Mati a los 3 capítulos, y dije, ay, no me gusta la música. No, me recontrabanqué. Aparte, a mí la música de Macross original ya me gustaba porque la había escuchado en videojuegos y otras producciones, así que ya estaba... acostumbrado. Podía hacer el switch Macross Robotech en mi cabeza sin problema. Y me terminó gustando mucho más, porque lo que no se menciona mucho es que Robotech altera unas cuantas cosas del argumento. No es que sencillamente Macross intacta es la primera generación de Robotech. Ni en pedo. Hay muchas cosas que argumental están cambiados. El concepto de protocultura, por ejemplo, que es central al universo de Macross, en la primera serie, perdón, en las 3 generaciones de Robotech es algo distinto. Sí. En la primera generación es nafta, en la segunda generación son unas flores locas y unos viejitos, y en la tercera generación es nafta de vuelta. O sea, es una cosa, o comida, no sé qué carajo era, pero una cosa absolutamente rarísima, mientras que en la Macross original la protocultura es una cultura, o sea, la cultura que precedió a la nuestra. Claro. Se refiere a una raza alienígena que es como una especie de raza que iba poniendo semillitas en mundos para que aparezcan humanoides, razas humanoides parecidas. Y que yo, de ahí que los Centraedi compartan gran parte del ADN con los humanos de movida. Claro, cosa que se descubre durante la Primera Guerra en Macross. Es la permia de la protocultura, básicamente.
Claro, pero sin esa palabra tan asquerosa, ¿no? Pero sí, es definitivamente eso. Pero bueno, y respecto a lo que vos preguntabas puntualmente, Sebastián Spindlers, sí, Macross Plus yo creo que es, no sé si la mejor puerta de entrada, pero definitivamente la mejor historia autoconclusiva de Macross que vas a encontrar. Es Top Gun, animación japonesa, mechas, buenos combates, buena animación, muy adelantado a su tiempo, la verdad que está muy, muy piola, y si vas a ver Macross Plus y tenés acceso por fuera de Disney Plus a alguna forma de ver Macross Do You Remember Love, es absolutamente recomendada. Do You Remember Love es una película que condensa toda la historia de la primer saga de Macross, o sea, la primera generación de Robotech, en una película de 2 horas, con una animación que tiene poco que envidiarle a películas como Akira, y salió 4 años antes. Mirá. Así que, ojalá. Yo tengo una, esto es una película, pero no sé si hacerla. Es, ¿los enemigos de los Centra Eddy son los Derecha Eddy? Muy bueno. Está bien, bueno. Está bien, yo lo voy a dejar pasar. Pará, admito que podría haber sido mejor. Pero bueno, a mí bueno. Me interesa saber si Javi Paredes es fanático de Macross, vio Macross, va a ver Macross en Disney Plus, o qué onda con Macross. Macross o Robotech, loco, jugatela, Macross o Robotech. No, ninguna de las dos. En realidad no soy fanático enfermo de ninguna. Sí le tengo un gran aprecio por Robotech porque es parte de lo que veía cuando era guachín. Y después con el paso del tiempo me introduje un poco a las series originales, pero tampoco tanto. O sea, miré en su momento Macross Plus, miré, tenía el manga de Macross 7 Trash, por ejemplo, lo tenía, y he visto algunas cosas, pero nunca me fanaticé al nivel de interiorizarme y conocer y ser tipo un experto en Macross ni en Robotech en sí. Pero sí es una saga que me gusta y las series originales también me gustan bastante. Me parece muy copado eso de ver el material original en el cual se basó lo que fue después terminado siendo Robotech, ¿no? Esas 3 series que eran cualquier otra cosa y las juntaron a modo de como que las parcharon ahí, las juntaron para hacer Robotech. Y está bueno eso de saber lo que viene antes, o sea, cómo era originalmente y cómo es ese universo expandido, que por ahí hay un montón de gente que no conoce, no sabe o no termina de entender, y está buenísimo que estén disponibles ahora como para, bueno, meterse de lleno. Está bueno eso. Sí, coincido con vos, es una obra, a ver, yo no soy tampoco un gran fan, me acuerdo de Robotech en su momento cuando era chico, y después vi la Do You Remember Love y demás, Macross 7 también vi, pero bueno, no soy un gran fan, pero sí son obras muy importantes, digamos, para lo que es el anime y para la cultura en general, así que está bueno que estén disponibles. ¿Se acuerdan cómo eran las 3 series que eran Robotech? Una era Mospeada y después había una más, que no me acuerdo el nombre, ¿se acuerdan? Sí, se llamaba Galaxy Cavalry Southern Cross. Ahí va. Y la última era Mospeada, claro, ¿no? Claro. La última era Genesis Climber Mospeada, sí. Sí, la primera se llamaba, creo, Super Dimensional Fortress Macross. Esa la motivo, claro. A mí me gusta mucho la tercera, Macross, de Robotech. Me gusta mucho Banco. Mospeada, la segunda era una linda serie, sí. Southern Cross era bastante una garcha. Y te voy a contar un detalle muy simpático de Southern Cross. No transcurre en la Tierra. O sea, la versión original de la segunda generación de Robotech, ¿no? Con los diálogos sin hablar, sin conexión inventada con Macross ni nada. Es una historia que no tiene un culo que ver, que tiene animación parecida porque le hizo el mismo estudio de animación, creo. Pero ni siquiera transcurre en la Tierra. O sea, toda la acción que vos ves en Southern Cross no es en la Tierra directamente. A ese nivel de mezcla. ¿Vos me estás queriendo decir que Dana Sterling no es hija de Maxi Mirilla? Dana Sterling no se llama Dana Sterling, de hecho se llamaba Jean Saint Croix, una cosa así, nada que ver. No, con claro, razón, en la primera generación de Robotech tenía el pelo verde y luego tiene el pelo rojo. Tengo una anécdota muy copada. Upa, un eco violento ahí, ¿Qué pasó? Adelante, Javier. Che, tengo una anécdota muy copada en relación a la última generación de Robotech. Éntrele. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, perfecto. Con un poco de eco, pero sí. Ahí está. Ustedes recordarán, si han visto Robotech, la tercera generación, recordarán a Lancer, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, sí. Bien. Lancer era un cantante. Y esas canciones estaban interpretadas por una persona.
que se llama Michael Bradley. Michael Bradley estuvo dando un concierto hace 20 años atrás, 17, 18 años atrás, en un evento que se hizo acá en Capital Federal, y dio un concierto, Michael Bradley. Lo que disfruté ese concierto, hermanos, no se pueden dar una idea. En Capital eran las canciones de Robotech, maestro. O sea, era Lancer cantando en el escenario y encima el tipo canta bien. Increíble. Cantó Blue Wing, cantó la que vos quieras, Lonely Soldier Boy, cantó papá. No. Cantó Lonely Soldier Boy en vivo. Creo que lloré. Tremendo. O sea, porque yo desagilada, me acuerdo de las canciones. Siempre me gustaron, siempre me gustó el soundtrack de Robotech. Y en el recital era tipo, loco, lágrimas. Está este chabón acá, era un señor ya de 50 y largos en ese momento, pero cantaba muy bien, o sea, con su guitarrita, y una voz privilegiada, era la voz de Lancer, boludo, era espectacular. Claro. Estuve ahí en ese recital de ese chabón. Tengo algunos videos ahí guardados con una calidad de mierda, pero lo tengo. Increíble, groso, increíble anécdota, igual, groso. Porque sí es verdad que por ahí, hay series que por ahí dentro de macros hay series que te pueden gustar más o menos, pero creo que la mayoría tiene una banda de sonido increíble. El otro día hablábamos. Sí, la música, ejemplo, es parte integral de macros. Sí. Macro 7, que no es una serie que no nos gusta mucho a nosotros, que es una serie medio tonta, no es sé, floja. Como que no es medio floja, pero la banda de sonido es espectacular, por ejemplo. La banda de sonido de puta madre, Fire Bomber, la banda que hace la banda de sonido de Macro 7 es fantástica. Y la otra que tiene una banda de sonido increíble, más recientemente en el tiempo, es Macro Frontier. Es increíble la música de Frontier. Frontier el soundtrack, todo las canciones, todo. Sí, Frontier fue el festejo del 25 aniversario de Macros y tiraron la casa por la ventana. Los personajes son geniales, la animación está buenísima, el guión, la trama, cómo se conecta con de distintas maneras, cómo se conecta con personajes y con eventos, con todas las sagas anteriores. No, es preciosa, es genial. Es para aplaudir de pie. Sí, es una maravilla, digamos. Es un sueño hecho realidad. Ahí hay una diferencia interesante para hacer con respecto a una pregunta que hizo antes Sebastián, que si Plus era como lo mejor para ver para quien no había visto Macros dentro de la oferta de lo que va a tener Disney Plus y qué sé yo. Y Macros Plus, sí, es como más autoconclusivo y qué sé yo. Macros Frontier, a mí me parece que para disfrutarla al nivel que estamos diciendo Matt y yo, tenés que ser fan de Macros. Tenés que ver las producciones anteriores porque es un re mimo al fan. Sí, claro. O sea, la podés ver sin haber visto nada antes, pero te vas a perder un montón de cosas. Hay cosas que vas a decir, mirá, como, acá bueno, está, esto es una serie vieja. Para sumar un poquito a eso, Martín, tengo la lista de las cosas que van a incluir en Disney Plus. Está, por ejemplo, Super Dimension Fortress Macros Flashback 2012, Super Dimension Fortress Macros 2 Lovers Again, Macros Plus, Macros Plus Movie Edition, Macros 7, Macros 7 The Movie, Macros Dynamite 7, Macros 0, Macros Frontier, Frontier The False Songstress. Frontier de Wings of Firewall, Macros Frontier, esto, Toki no Me Q, bueno, Macros FB7, Macros Delta de Movie y Macros Delta de Movie, Again, We Are Back Again, no, Absolute Live se llama. Sí. Eso es todo lo que va a incluir, sí, esto. Fuera de está todo menos la serie. 70 cosas que no conozco ahí, ¿eh? Sí. Yo también, igual que vos, Javi. Yo claro. Les voy a contar algo, yo Delta no lo vi. Porque un amigo mío, muy fan de Macros, me advirtió que no mire Macros Delta. Así nomás, me dijo que es increíble cómo después de Macros Frontier hicieron una serie tan de mierda como Macros Delta. Y te juro que me asustó y no la vi. No sé qué onda. Yo me acuerdo de... No, claro. Sí, perdón, adelante. No, hay muchas cosas porque también hay... Ponele, tenés de Macros Frontier tenés dos películas. Y una peliculita, digamos, esa que se llama Macros FB7, es básicamente lo que pasó en Macros 7 desde la perspectiva de los personajes de Macros Frontier. O sea, tenés cositas así, por eso hay tantos títulos. Pero en realidad, claro, medio que todo se reduce a Macros 0, Macros Plus, Macros 7, Macros Frontier y Macros Delta. O sea, es tipo todo parte desde ahí. O sea, el abanico. Sí. Va desde ahí. Después lo otro, digamos, son como agregados o cosas que tienen que ver con una de esas cosas. O tiene que ver con Macro 0, o tiene que ver con Macros Plus, o con Macro 0, o con Macros Frontier, o con Macros Delta. Sí, Martín. Agrego una cosita nomás, ¿puede ser? Sí, dale. Sobre el catálogo que acabas de leer, el primer ítem que hay ahí, que es Macros Flashback 2012, es lo único que está relacionado a la serie original. Es un video que dura alrededor de media hora,
que tiene escenas de la serie original y de la película, que es como una especie de compilado de videos musicales con canciones de Min May, pero que muestra escenas de la serie y de la película original, y van pasando por los momentos clave, qué sé yo, y termina con una animación nueva, o sea, nueva cuando salió ese OVA, chiquitito que les cuento, que muestra el despegue del segundo, sí, de la segunda nave, del segundo Super Dimensional Fortress, porque, bueno, no es spoiler porque la serie tiene 40 años, al final de la primera serie el Macross no puede volar más, y unos años después ellos terminan por hacer una segunda nave en la cual los personajes principales de la primera serie se van de la Tierra y Min May decide irse con ellos. Y eso es lo que muestran. La SDF-2. Claro, el SDF-2 que se llamaba... Porque acá hay una diferencia interesante. En Robotech la nave se llama SDF-1. Y gracias. En realidad la nave se llama Macross. En Robotech Macross era el nombre de la ciudad, no era el nombre de la nave. En Macross, en la versión original de la serie, la nave se llama Super Dimensional Fortress Macross, es el SDF-1 porque es la primera nave de la flota, pero el nombre es Macross y la isla, que termina siendo la ciudad que está dentro del Macross, se llamaba Isla Ataria del Sur. Nada que ver. Pero bueno, uno de los nombres propuestos para la serie antes de que entrase en producción era Battle City Megaroad, que al final lo desecharon por Super Dimensional Fortress Macross. Y Megaroad termina siendo, en universo de Macross, el nombre de la segunda nave. El SDF-2 se llama Megaroad. Y en Flashback 2012 te muestran la escena del despegue del Megaroad, que es bellísima, bellísima realmente. Datazo, la verdad. Increíble cómo sabes eso. Bueno, bien, entonces ya sabemos, va a estar todo disponible en Disney Plus para la gente que quiera o revivir o vivir por primera vez lo que es Macross. Seguimos la lista de lo otro que incluye, pueden arrancar por donde quieran, pero bueno, ahí Martín está haciendo recomendaciones, Matt también, Javi también. Así que vamos cerrando esta noticia y pasamos a otro universo que ya hemos hablado mucho acá, pero siempre trae cosas nuevas. Yo ya le solté la mano hace rato, pero bueno, vamos a hablar, por supuesto, de Star Wars, ¿no? Porque tenemos dos noticias. La primera es el impactante trailer que vimos de Acolyte, que según lo que dicen algunas notas que estuve viendo por ahí, promete ser la serie más oscura de Star Wars hasta la fecha. ¿Qué les pareció el trailer? Yo la verdad ya no... ¿Estar mal iluminado o qué? A mí Star Wars no me mueve casi nada, ya no me genera nada, lamentablemente. Sí. Pero bueno, ¿qué opinas? O sea, básicamente, ¿qué va a contar esta serie? ¿Va a contar los comienzos de los Sith, no? ¿Una cosa así? No sé, ¿quién quiere arrancar con esto? El origen de la maldad, sí. Creo que va a contar el origen de la maldad. Me parece que la idea... ¡Cerveza cristal! La idea un poquitito es esa. Ay, Dios. Me mató, qué hijo de puta, Kine, por Dios. Bueno, ¿qué opinan del trailer? ¿Qué les pareció? A mí no me parece muy cebador. También estoy... Yo, de todos modos, no le solté la mano. Yo vi absolutamente todos los productos que se han estrenado de Star Wars hasta la fecha. Vi también incluso las animaciones. Ah, no, bueno, para. Star Wars Resistance no la terminé de ver. Esa me está faltando. Y Bad Watch tampoco. Todavía no, ni siquiera la empecé. Ya va por la cuarta temporada, está por terminar, creo. Y no... Sí, creo que va por la cuarta. Está por terminar y yo ya terminó, me parece. Eso, ese es otro Falso producto fan. Que no lo vi. Claro, pero, por ejemplo, ¿qué es eso? Tales of the Jedi, que me gusta mucho, Tales of the Jedi, me copa mucho. La vi las dos temporadas de Visions, hablando de lo que es animación, ¿no? Y la live action, bueno. ¿Droids, la viste? Sí, claro, pero eso es viejísimo, boludo. ¿Vos te la viste, hijo de puta? Claro. Pensé que iban a decir, no, ¿quién pagó esa mierda? El año del culo esa, boludo. No está para ver en Disney Plus, encima, me parece. Droid es una de las cosas que creo que no tiene Disney Plus. No, no es torrente. Igual que el especial de Navidad. El especial de Navidad tampoco. Bueno, bueno, eso es a propósito. Se llama No Quemarse. Después de ver episodio 8 y episodio 9, el especial de Navidad me parece una maravilla, boludo. Es una maravilla. Sí, ¿no? Es genial. Es de Scorsese el especial de Navidad. Hay un documental que salió hace poco, no sé si lo vieron. Creo que está para ver en YouTube, un documental que gira alrededor del especial de Navidad de Star Wars, que está muy bueno. Está espectacular. Me acuerdo, había un personaje que era, no sé si el abuelo o el padre Chewbacca, que era un viejo que estaba viendo. Sí.
hay un problema de cocina, creo, no sé qué estaba viendo en la televisión. Está todo el día sentado delante del televisor. No sé, sí. Qué desastre, boludo. Bueno, no, volviendo a lo que no, sí, Aqualite me parece que va a girar alrededor de, sí, de lo que vendría a ser los orígenes de los Sith, así que te va a contar la época de mayor esplendor de los Jedi y cómo comenzaron a tener sus primeros problemitas con esta vertiente de Jedi que se inclina por otro tipo de filosofía. Claro, bien. Es en la época de la Alta República, gancho. Alta, ¿no? República, papá. Javi, en tu caso, ¿vos viste el trailer? Sí, que ¿te gusta Star Wars? ¿Te dice enganchado con lo que sacan? ¿Qué onda en tu caso? ¿Puedo confesar algo? Nunca viste Star Wars. ¿Puedo? Sí, ¿me van a perdonar? Es el lugar. Mándale. Lo acabo de ver muteado mientras hablaba. Muy bien. Viste más que yo del trailer, Javi, no te preocupes. Una vergüenza, boludo, una vergüenza. Soy el peor invitado del mundo, boludo. Yo ni lo vi, Javi. No te... Por lo menos para decir algo, digo, no, me voy a hacer el boludo, claro. Y voy a opinar. No, sí, me gusta la parte que aparece fulanito de tal. Y estaba mirándolo mientras lo escuchaba más, digo, no entiendo un porongo de lo que está pasando. No. Mejor lo voy a hablar. Cuando aparece el acólito, dice ahora Javi. No, es que si viste episodio 1 es 100 años antes de episodio 1, entonces no aparecen personajes conocidos porque no habían nacido todavía, o sea, estaban... Tal cual. No, se entiende. Aparte... No soy el mejor invitado para esta temática, no soy un seguidor... Acérrimo de Star Wars tampoco. El tipo no seguía un carajo. ¿Para qué mierda lo invitaban, boludo? Nadie te cuida. ¿Para qué lo invitaban? La segunda noticia... Robotic? No, la verdad que no. La que viene después es la que importa, Javi, no esta. Ok. Ustedes sí que okay, venden. Perdónenme, boludo. Puta, perdónenme. Pero bueno, en esta aguante serie. Aguante Star Trek, ¿viste? La rebardeaba. En esta serie va a estar una persona que le compitió a la amenaza fantasma en el momento del estreno, ¿no? Porque el mismo año que se estrenaba la amenaza fantasma, 1999, se estaba estrenando también una película de ciencia ficción, así que era una competencia directa con la amenaza fantasma, ¿no? Se estrenaba Matrix. ¿Y qué actriz laburaba en Matrix? Laburaba Carrie Ann Moss, papá. Y Carrie Ann Moss labura en Acolyte, así que al final se pasó al lado oscuro, Carrie Ann Moss. ¿En serio? En serio, ¿eh? Illuminati confirmados, ¿eh? Exacto. ¿De quién hace? Hiciste Matrix 4, Indara, se llama, una maestra Jedi. Esa es toda la descripción que hay del personaje de Carrie Ann Moss. Una maestra Jedi. Mirá vos la Carrie, ¿eh? Juega para los dos, ¿eh? Tipo, era peronista y después hizo radical la tipa. Así. Aparte, escuchame una cosa, ¿qué pasa? ¿Se les muere una Carrie y van y se buscan otra Carrie? ¿Te das cuenta, muy loco? Guay, son terribles. Bueno, no la vi venir. Hijos de puta, bueno. Reemplazan todo, no les importa nada. No tienen amor a la camiseta, viejo. Esa que acabas de tirar, Martín, es como la revelación de las dos Martas. Es más o menos. Es el momento Marta de este programa. Bueno, acá en el chat ponen. Claro. Directamente en el chat ponen. Va a ser una verga. John Lucas se pasó el lado oscuro, ponen acá. Yo estoy de acuerdo. Es que en realidad, para mí, Star Wars, como digo, murió cuando salió episodio 8. Ya con episodio 7, medio raro. Pero después de episodio 8 es como. Pero bueno, no sé, hay gente que sigue viendo. Igual, quiero decir, en defensa de Star Wars, no hace falta que lo defienda, sí es verdad que The Mandalorian está bueno. Pero todo lo demás, intenté ver, ¿cómo se llama? La de Obi-Wan, y el primer capítulo, hay una escena que aparece los Power Rangers escapando de Bully School, boludo. Y dije, no, esto no puede ser una serie. Yo voy a decir solo tres palabras que expresan mi sentimiento hacia la franquicia de hoy en día. Somehow Palpatine Return. Váyanse a la mierda. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que después de eso, que por supuesto la vi tomadísimo 2 años después del estreno, o 3, no me acuerdo, y me cagué de risa, pero cuando arrancó tuve que ir a fijarme en Wikipedia cómo había terminado la película anterior, porque pensé que me había perdido algo en el medio. ¿Viste? Claro. Pero elegí creer de vuelta. Vi Obi-Wan y es una pija. Y dije, eso tendría que haber hecho J.J. Abrams cuando comenzó a dirigir esa película, ¿no? Tendría que haber buscado en Wikipedia cómo había terminado la anterior, boludo. No lo hizo. Y por eso, por eso dirigió lo que dirigió el pelotudo. Claro, boludo. O sea,
Nadie le dijo, che, ¿buscaste cómo terminó la entrada? No sé, qué sé yo, a mí me contó. Pero mirá, ¿qué no, es este? ¿Sabés qué significa JJ, no? Claro, mirá que... Es... No, ¿qué significa? Jar Jar Abrams. Hijo de una gran... Claro. Con razón, todo, sentido. Todo lo que toca lo arruina. Arruina Star Trek, arruina Star Wars, todo lo que toca lo arruina. Igual, al lado de los personajes que metieron en episodio 8 y episodio 9, Jar Jar es una eminencia. O sea, la verdad que sí. Tiene al mucho lado de esos pelotudos... Jar Jar, te vas a pensar... Te pones a pensar, Jar Jar Binks tiene mucho más peso que Snook. O sea, ¿no? O sea, Snook, ¿cuánto dura? Una película y se muere. Digo, Jar Jar por lo menos y quedó vivo, ¿no? Tengo la teoría de que Jar Jar Binks era un Sith encubierto. Perdón, a mí la que me mató es el Conde Dooku tratando de llevarlo a Anakin al lado de la fuerza. Y es tipo, boludo, ¿no estás al tanto de la ley de dos? Es tipo, maestro y aprendiz. Es tipo, si lo estás llevando a Anakin del lado de la fuerza, te va a cagar matando, boludo, ¿eh? O sea. Pero la idea de Dooku era matar a Palpatine junto con Anakin. Claro. Así es como pasan las cosas normalmente entre en los general, Sith. O sea, sí, está bien, pero el chaval es un goma. O sea, sí, la regla de dos. Todos tienen un aprendiz escondido. Totalmente. Es como, no le dan el apellido a nadie, ¿entendés? Pero... Bueno, nadie me preguntó, bueno, pero lo voy a decir. Sí. Nadie me preguntó. Dilo. A mí lo que me... poco que me esté empezando a hinchar las bolas, pero al mismo tiempo me estibó un poco de Acolyte, es que me parece que es el pie de... una onda nueva de empezar a meter a los Grey Jedi como miembros independientes dentro de lo que es la galaxia. El Grey Jedi, para la gente que no sabe, dentro del Expanded Universe de Star Trek, de Star Wars, es... Es básicamente un Jedi que es independiente, que solamente cree en la fuerza, que piensa que el balance es todo, que en realidad es tipo, no hay pasión, o no hay odio, o no hay amor, es solamente hay la fuerza. Y es... Son druidas. Son básicamente neutrales. O sea, si fuese Dungeons and Dragons, true neutral, básicamente. Me parece que vas a tener un Grey Jedi ahí en el medio. El credo del Grey Jedi está muy bueno. Hay muchísimas cosas escritas en el Expanded Universe de Star Wars acerca de los Grey Jedi. Te va a secar las bolas. Cuando aparezca, te vas a querer matar. Eso sí. Te vas a querer pegar un tiro. Lo loco de eso es que no es la única noticia que tenemos de Star Wars. Vamos a mancharla con una más. No, a ver. Porque al parecer se confirmó que Patty Jenkins, ¿no?, la que dirigió las películas de Wonder Woman, va a dirigir la nueva película. Porque hay una nueva película aparte de Star Wars que se va a llamar Rogue Squadron. Se va a llamar la película de Star Wars. Va a estar dirigida por Patty Jenkins, al parecer. Yo ya no sé qué pensar. Imagino que, ¿qué va a contar esto? ¿Lo que sucede entre Rogue One y Episodio 4? Claro. Que es que arman un escuadrón y dicen, che, le ponemos Rogue. Perdimos los planos de vuelta. Tiene títulos. Bueno, así claro, que... Yo tampoco no tengo mucha idea de dónde va a estar situada esta. ¿En qué época va a estar situada? Porque ya estás contando una precuela de Rogue One. O sea, entonces, esta película, ¿dónde va a ir después de esa precuela? ¿Antes va a seguir estando? Yo imagino que si van a querer hacer algo interesante, lo van a hacer entre episodio 6 y episodio 7. Que hay un salto temporal bastante grande ahí. Claro, para entre New Hope y Empire Strikes Back. Sí, ya, perdón. O sea, ustedes no tienen ni idea quién carajo es el Rogue Squadron. O sea, Wedge Antilles y Luke Skywalker arman el Rogue Squadron, son 12 de los mejores pilotos de la Resistencia, que pasa entre episodio 4 y 5. Entre 4 y 5. Eso es lo que tenía entendido yo, claro, que iba a ser entre el episodio, digamos, New Hope y Empire Strike Back. Exacto. Es el grupo de elite de pilotos de X-Wing, básicamente. Ese es el Rogue Squadron. Perdón. Sí, huevos que tenés que tener para hacer una película intercuela entre la trilogía original. Man. ¿Qué vas a contar? Sin los actores y sin los personajes, obviamente, ¿no? De esa, claro, sí, pero igual hay que meterse con ese periodo de la historia de Star Wars, ¿eh? Como... Bastante bien le salió en Rogue One, que toca de costado, de manera muy inteligente, un momento cúlmine crítico de New Hope. Bastante inteligente fue cómo escribieron el guión y de qué manera armaron todo para que esa película funcione y de alguna manera la puedas anexar a la trilogía original
sin demasiado esfuerzo y de forma inteligente, porque para mí está escrita de manera inteligente la película. O sea, no. Para mí se mataron escribiendo esa película para explicar por qué todo el mundo sabía dónde estaba el caño de escape de la Death Star. Sí, un poco. Porque era lo que le vivían que estaba en la primera película. Claro. Bien, pero sí, para, sí, sí. Si estamos yendo al punto, o sea, fundamental de lo que es Rogue Squadron, para mí va a mostrar que es el grupo de elite de pilotos de X-Wing, que básicamente su misión es divertir un montón de los esfuerzos del Imperio para otro lado, para que la batalla de Endor no sea tan jodida, man. ¿Entendés? Claro. O sea, son los chabones que básicamente arman bardo en otras partes de la galaxia para que no estén todos cuidando la nueva Death Star. Sí, y ojo, también si la haces bien, si la haces bien, digamos, le das un poco de sustento y explicas de alguna manera, no sé si explicar es la palabra, le das un poco de sustento al hecho de que siempre que hay una guerra y hay un desbalance entre X-Wing y TIE Fighter, desbalance en cuanto a cantidad, en número, o sea, tenés, digamos, 10 X-Wing y probablemente 50 o 60 TIE Fighter y TIE Bomber y TIE Interceptor, ¿por qué terminan ganando el lado de los rebeldes, no? Bueno, evidentemente porque algo pasaba con los pilotos de los X-Wing. Porque tenés a Wedge Antilles. Por eso. Tengo que hacer una acotación a lo que dice Matt y después una pregunta. Primero, Matt, los TIE Fighters no tienen escudos y los X-Wing sí. Uh-huh. Así que están en una desventaja táctica brutal. Y segundo, ustedes parecen saber, porque yo esto la verdad que nunca me lo puse a pensar, yo tengo mi conocimiento del lore de Star Wars, pero no es perfecto. ¿Cuánto tiempo pasa entre Empire y Return of the Jedi? Si la memoria no me falla, unos 4 añitos. Sí, o sea, bastante, 3, 4 años. Sí, bastante tiempo pasa. 3-4 años. ¿Tanto? Sí, una bocha. O sea, en Universe pasan 4 años desde que le cortan la mano a Luke hasta... Y un accidente de auto del actor de Luke Skywalker. Claro, una destrucción de Jeta en el medio. Sí. Claro, porque si no también, convengamos que la tercera película era medio también... Somehow Palpatine tiene otra Death Star, ¿no? O sea, claro. Pero si pasaron 4 años y medio, lo puedo admitir, está bien. Lo cuenta Lucas en el documental. Hay un documental oficial que lo tiene Disney Plus para que lo vea cualquiera, digamos, que tenga acceso a Disney Plus o pirateado, lo que sea, que te cuenta lo que fue básicamente la creación de Industrial Light and Magic, y ahí explican muchas cosas que tienen que ver con la trilogía original. Y Lucas ahí cuenta que una de las cosas que a él le dice es que justamente le faltó contexto de la cantidad de tiempo que pasó entre la segunda y la tercera película. Claro, porque no lo mencionan. Para mí termina la segunda película, le cortan la mano a Luke. Luke en algún momento se cura y en la tercera película ya es un Jedi Master. Tipo, ¿qué pasó? A él en un comienzo le parecía que quedaba claro que había pasado muchísimo tiempo por cómo comienza la película. Sí. Por la manera en la que comienza, por la forma en la que comienza. Pero después se dio cuenta que no, que tendría que... Recordemos... Y él decía, pasaron 3, 4 años. O sea, recordemos que el Escuadrón Pícaro se va... se había... Se había partido. El doblaje es Escuadrón Pícaro. No le gusta, lo lamento. Escuadrón Pícaro. El Escuadrón Titanio. El Escuadrón Pícaro se había anunciado hace mucho tiempo. El Escuadrón Titanio, claro. Está presente todo el tiempo está presente. Se había anunciado, se había cancelado, y la noticia es que, bueno, Paquita King volvió a confirmar que estaba trabajando nuevamente esta película, que no tiene una fecha de estreno estimada, pero imagino que va a ser para 2028. ¿Sí? En 2037 todos al cine. Bueno, así que nada, ya saben, ¿no? Para los que están esperando, Escuadrón Pícaro, ahí está. Bien, vamos a la noticia por la cual trajimos a Javi. Ahora sí, vamos a la noticia por la cual ¡Vamos! Listo. Porque acá nos vamos a ir a las manos. Porque, bueno, circuló una noticia la semana pasada de una entrevista que le hicieron a Zack Snyder en un podcast. ¡Ídolo! El man se puso a todo DC, a grandes autores, a reconocidos autores de DC, en contra porque dijo... ¿Sabes qué, loco? Son unos cagones. Lo que hacen que Batman no mate son unos cagones. Batman tiene que matar, ¿entendés? Porque si no, ¿cómo lo construís al personaje? Una cosa así, dijo. Corta la bocha. Claro. En otras palabras, pero... y entonces, acá traigo el debate, ¿no? Porque es un debate que se ha dado innumerables veces. Y tenemos, por ejemplo, la primera película de Christopher Nolan, que no mata, pero deja morir el Batman. Y como es un debate que siempre pasa, ¿no? Entonces, ¿qué opinamos de lo que dijo Zack Snyder? Y después la pregunta es, ¿Batman debería matar para experimentar otra faceta del personaje? O como dijeron los grandes autores de DC, no entendés el personaje.
¿no? Así que, exacto. Javi, vamos a arrancar con vos, Javi, por supuesto. Quiero escucharte a vos, ¿qué opinás al respecto? Primero que nada, loco, Zack Snyder, está bien. Yo calculo que no es culpa del chabón. Calculo que cada persona que lo entrevista, que tiene la posibilidad de hablar con él, le quiere sacar un título, boludo. Le quiere sacar un título y después, y si no hay un título, se lo inventan y sacan, ¿viste? Entonces, después toda la gilada levanta los titulares del chabón, lo que dijo Zack Snyder, lo que dijo Zack Snyder, es tipo, ya está, señora, ya deje ir la cosa, ¿viste? Pero en realidad yo creo que no es culpa de Zack Snyder justamente, es culpa de la movida mediática que necesita cada tanto volver a hablar de Zack Snyder, tipo el Snyder Cut, de que necesitan estar hablando todo el tiempo de eso, entonces ya rompe la pelota, tipo, Zack Snyder ya está, boludo, ya chocó la Ferrari, ya está, boludo, dejémoslo en paz, o sea, dejemos de compartir pelotudeces del chabón, siempre va a tener algo para decir. Dentro de 5 años va a estar diciendo, no, yo todavía tengo pensado hacer una versión más extendida de la Liga de la Justicia, y con menos colores. Dale, boludo, ya está. Menos ya colores. Está. Eso por un lado. Claro, con menos colores, directamente todo negro. La famosa la oscuridad absoluta. Y por otro, y en cuanto al tema de Batman, evidentemente el chabón no tiene muy claro lo que es Batman como personaje en sus 80 y pico de años de historia, evidentemente no lo tiene claro, agarró alguna parte, leyó alguna historia que le gustó, si es que lo hizo, o habrá juntado un poco de información del personaje, cuestiones estéticas, un par de datos de Wikipedia o lo que sea, y con eso construyó su Batman. No es un chabón que se haya evidentemente leído lo necesario para entenderlo de verdad al personaje. El chabón interpretó lo que le parecía y su opinión es la suya, solamente suya, y el chabón piensa que para que Batman funcione debería ser Punisher. Y no, la verdad es que no, maestro. O sea, la gracia de Batman es esa, que no mata. Después tenés los grises de alguna película, en un montón de cómics el chabón se hace el boludo también, o deja un quilombo que evidentemente eso termina en muerte, se hace el pelotudo, no pasa nada, pero digamos que blanquear que el chabón dice, sí, ¿sabes qué? Ahora los voy a hacer mierda a estos hijos de puta. Y ya se va de personaje, ya es otro, ya es Frank Castle, para eso está Frank Castle, ¿entendés? Ya lo tenemos, ya hay un personaje que es exactamente eso, y no necesitamos que Batman sea así, Batman tampoco necesita ser así porque dejaría de ser Batman. Claro. Tiene ese código que es una de las pocas cosas que mantiene a lo largo del tiempo y que lo hacen ser el Batman, ¿entendés? El Batman con este artículo adelante. Sí, de hecho, Javi, ahí yo no sé nada, que, boludo, ejemplo, evidentemente no le estás entendiendo al personaje. Por ejemplo, que agregue que tiene esos grises que vos decís que sale el boludo, le agregan como cierto enigma al personaje de decir, che, como debate, ¿no? Pero claro, lo que vos decís es, nunca vas a ver a Batman, ¿no? Con una pistola pegándole un tiro en la cabeza a un villano. O sea, eso, claro, no lo vas a ver. Pero esos grises de, bueno, se hizo el boludo, che, hizo algo, mirá, dejó, no mató, pero no. Eso me parece está bueno, como que le agrega cierto misterio al personaje de decir, che, entonces, pero en esos momentos, ¿qué hace? Eso me parece está bien, pero claro, decir... Porque sí. Claro. ¿Por qué no? Porque para Batman está bien tener un poco de esos grises, porque el chabón es un tipo desequilibrado, boludo. Batman está enfermo, Batman está completamente saturado de su vida de mierda. El chabón está mal, boludo, se viste de murciélago, sale a cagar a piñas a gente, o sea, está todo bien, lo bancamos, pero es un chabón desequilibrado. Pero al menos dejale ese código, boludo, porque si el chabón se le salta la chaveta y a la primera de cambio le mete un tiro al Joker, y ya no tiene gracia, no tiene ninguna gracia. O sea, se terminó ahí la historia. Igual, Javi. Después podés hacer otra cosa, pero son realidades alternativas, lo que vos quieras. Claro, claro. Igual, Javi, establezcamos que en determinados momentos del cómic es bastante más humano pegarle un tiro a una persona que darle de comer su propia rótula, ¿entendés? Y dejarlo paralítico de por vida. Entonces... Él tiene su propio código moral. Puede ser. Que, sí. Claro. Pero, o sea, él tiene vida y esperanza. No tiene por qué haber rótula, pero hay esperanza. Bueno, o sea, está bien. Ok. Nah, quiero ver ahí. Buen comentario. Pare de sufrir, sí. Auspiciado, ¿no? O sea, dale. A ver, vamos uno por uno. Martín. Sí puede.
Javi ya expresó lo que opina. Quiero ver qué opinás vos, Martín. Adelante. Sí. Una cosa más, perdón. Una cosita más, digo. Una cosita más. Marty, perdón. Una cosita más. Batman no los mata, los hace más fuertes. ¿Cómo? Bueno. Claro. Ay, no, se me cortó el audio. Parece que no los mata, los hace más fuertes. Claro. Bueno, a ver, yo creo que acá Snyder cometió el gravísimo error de hablar de más y... A variar. Primera vez, claro. Sí. No. O sea, cometió el gravísimo error de hablar de más y yo creo que, a ver, yo lo he defendido más de una vez, así que acá voy a ser un poquito abogado del diablo, porque habló de más, se fue de boca al pedo, porque saltó gente como Grant fucking Morrison en internet a decirle, no, tarado, no es así, estás equivocado. Punto. Alan Moore también, saludos. ¿No? Claro. Alan Moore no. Alan Moore no, sabe Alan Moore no aparece. Alan Moore no aparece nunca, boludo. Ni en pedo opina de DC. ¿Qué carajo le importa menos, de DC a Alan Moore? Menos después de que Grant Morrison haya opinado. Sí. Si opinó Grant Morrison, Alan Moore ya está, imaginas, no participa. ¿Te imaginas Alan Moore en Twitter ahí? ¿Qué sí, boludo? En claro. Twitter. ¿Qué te pasa, vos? Arroba Snyder, estúpido, le pone nada más. Hashtag idiota. Bueno, no, voy a ser un poquito abogado del diablo porque... yo creo que si Zack Snyder tenía ganas de mostrar un Batman más violento, que mataba y demás, y qué sé yo, que lo haga en su película, ¿sí? Pero que dé un poco de contexto. Porque a mí me parece que Zack Snyder como director es uno de esos directores que detestan la exposición vía diálogo, ¿tá? Como por ejemplo Denis Villeneuve. No le gusta la exposición vía diálogo. Le rompe la bola es el diálogo. Está bien. ¿Por qué está bien? Porque él logra contarte la historia bien con otros recursos. Zack Snyder no. El chabón claro. Odia el diálogo para exponer, pero no expone bien visualmente. Entonces, no expone. Exacto. Y estás en pelotas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el Batman de él? ¿No? Con el Batman de Batman vs. Superman. Pero te pone unas cámaras lentas que... Pero te pone unas cámaras lentas que la puta que te paga. O sea, es increíble. Pero el tema es, el Batman de él específicamente, el de Batman vs. Superman, el primero que vemos. Vemos un Batman recontrasacado, ultra violento, ¿sí? Y que es como 20 años mayor que Superman. Sí, eso claro. No es un dato menor. No, Superman y Batman, son contemporáneos. Históricamente, son claro. Contemporáneos en el cómic. Claro. Entonces, si vos pusiste un Batman con 20 años más que Superman, que tiene 20 años de carrera, que está matando gente y que tiene un cadáver de Robin en el armario, tenés un montón de elementos de historia para contar ahí que ese Batman está sacado, le pasó algo muy feo, cayó a un lugar oscuro y le está costando volver. Y que la aparición de Superman hace que vuelva a ser lo que era antes. Esa historia estaba ahí. Está en Batman vs. Superman. Pero la contó como el orto. Y encima que la contó como el orto, después va el podcast de Joe Rogan diciendo DC no sabe lo que hace, DC tiene que sacar cómics donde Batman mata porque si no el personaje no crece, es cualquiera, solo yo, es un Batman correcto. ¡Sos un estúpido! Contaste mal la historia, que estaba buena de hecho, ¿no? En papel la historia, como la expliqué yo recién, te puede llegar a gustar. La contaste como Berto, y encima después vas a un podcast a decir, ah, DC no sabe lo que hace con el personaje. No, vos no sabés lo que hace con el personaje. Porque tenías una buena historia para contar, que no era la historia de fucking siempre de Batman, y la contaste mal. ¡Tarado! Me puso re violento cuando me enteré de esto. Y en respecto al cómic y demás, que yo, Batman en el cómic ha matado, ha dejado morir, sí, o sea, morir. Salvado, esa, digamos. Esa es la palabra, sí. Ha dejado morir más de una vez, o sea... Sí, tipo, o sea, a ver, a la caja bestia la encerró en un cuarto sin decirle a nadie dónde estaba, sale de pelearse con el chabón adentro de un túnel y la caja dice, che, ¿la caja bestia dónde está? No, se fue. Y se va a la casa el chabón, encerrado en un cuarto sin comida y sin agua, o sea, ya está, boludo, es recontra claro lo que hizo. Después tenés la gran, bueno, Alan Moore, que lo mencionaste hace un rato, en La Broma Asesina, con un final muy abierto, muy ambiguo, donde 50% de la gente que la lee dice, le recontra rompió el cuello al Joker, y 50% dice, el chabón snapió y se rió con el Joker, y ahí terminó la historia, re loco, ¿verdad? Así que el elemento de que Batman mate va a ser siempre parte de su mística, ya sea porque es una historia donde hizo el lugar oscuro donde finalmente mató, o es una de las historias clásicas donde el chabón no baja el nivel de sus enemigos, que es lo que lo hace tolerable como personaje, claro, y como justiciero. Es muy diferente mostrar a Batman y dejar esa mística de decir, che, mató, no mató, no sé, a mostrar al chabón con una metralleta cagándolo tiro a alguien, ¿no? Claramente. No, eso no.
Eso no, eso es un elemento de la historia de el Batman caído en desgracia, digamos, ¿sí? Que de vuelta, eso es para los cómics, porque si vos te fijas, el Batman cinematográfico, mamadera que ha matado gente de Tim Burton para acá. O sea, hay toda una secuencia en la primera película de Batman de Tim Burton donde ves el Batimóvil metiéndose en Axis Chemicals con 47 ametralladoras saliendo del chasis, reventando agujeros por todos lados a toda la banda del Joker, y al final Autito Sergio lo mandó por tengo que ensuciar las manos con estos toretes, ¿no? O sea, cualquiera, boludo. Y nadie se agarra. Tim Burton, tu Batman mata y eso está mal. Vas a sumar algo, Kile, perdón. No. A ver, yo iba a decir, no es de los cómics, pero es uno de esos momentos que te quedan grabados en la memoria, que me acuerdo que lo vi en la casa de Martín Fernández Varela cuando éramos recién amigos. El primer capítulo de Batman Beyond animado, cuando te muestran a Bruce Wayne pasado de edad, que le agarra un ataque al corazón cuando lo están cagando a pines, el chabón la única forma que tiene de zafar de su vida es agarrar un chumbo y apuntarlo a un caco. Y el caco se caga en las patas porque Batman lo apuntó con un chumbo, básicamente, y sale cagando. Y el chabón tira el chumbo a la basura y dice, nunca más, ya fue. Y colgó los botines como Batman, ¿entendés? Porque es, tuve que recurrir a un chumbo, ya está. Perdí. Pero ¿sabes qué pasa, Kile? Ese es el Batman de Batman The Animated Series. Exacto. Ya ha entrado en años. Muy bueno. Y es el mejor Batman. Es el mejor Batman de la historia. El señor Matías de Petis, ¿qué opina al respecto a otro comiquero de vieja cepa? A ver. Bueno, por supuesto que todos acá en el programa y en general la gente que me lee o me escucha en otros lados sabe el profundo afecto, amor y cariño que le tengo yo a Zack Snyder, que creo que es, digamos, una de las personas más relevantes de la historia del cine y también de las adaptaciones cinematográficas relacionadas con este tremendo estúpido, este inútil, esta persona que arruinó DC de distintas maneras y lo sigue haciendo cada vez que abre la boca. Este insoportable director y guionista, en ambas cosas, ¿no? Insoportable como dirige, insoportable como escribe los personajes, y que cada vez que le acercan un micrófono dice, pelotudez. Uno de los problemas que tiene, para mí, que tuvo acá al expresarse acerca de Batman y de lo que desease con Batman, y una de las cosas que le pasa a muchísima gente también cuando hablas en términos generales sobre Batman es... no estás leyendo tampoco el Batman actual, porque si quisieras hablar de cuestiones polémicas relacionadas con el personaje y con lo que DC está haciendo con el personaje, o sea, primero y principal, tipo, lee lo que está pasando con el personaje actualmente, y después venir. Sí, es negro cualquiera. O sea, no sé, si querés hablar, digamos, de polémicas relacionadas con Batman, bueno, habla de que Andrea Sorrentino utilizó inteligencia artificial para terminar algunos dibujos de Batman, o sea, tipo, hay polémicas para hablar de verdad relacionadas con DC y con Batman en particular. Pero hablas así al aire del personaje. Y segundo, de nuevo, es un tipo que ninguno de los personajes que ha abordado relacionados con historietas de DC los ha entendido completamente. No entendió completamente a Superman, no entendió completamente a Batman, y por eso termina opinando lo que opina. Creo que en un momento de la entrevista dice que Batman se está volviendo, no sé si irrelevante es la palabra que utilizó, pero de alguna manera, digamos, se está quedando atrás, se está volviendo, o sea, y justamente porque no lo llevan a esos extremos, no lo llevan al extremo en el cual tuviera que matar a una persona y qué pasa con el personaje si mata a una persona, si puede sobrevivir a eso, cómo se puede reponer a eso. Pero, de nuevo, no lees al personaje, no necesitas primero que Batman haga algo tan drástico para él como matar de manera consciente a una persona, no necesitas eso para llevarlo a Batman a los extremos. Y por otro lado, segundo, Francia. Tercero, si hay algo que pasa con Batman es que todo el tiempo lo está llevando al extremo. O sea, Batman no es un personaje que viva una vida que es una primavera todos los días, digamos, que se levanta todos los días y es otoño. No, agarrá cómic de Batman, todo el tiempo el tipo está al borde de una crisis mental y física. O sea, eso es ser Batman, básicamente, es estar todo el tiempo viviendo al extremo. O sea, su vida no es una fiesta, es todo lo contrario, es un funeral detrás de otro. Y si no mata Batman, si no decide quitar una vida, y por cierto, en el cuestión de cómics, es una vida humana, ¿no? Porque por supuesto que si a Batman lo llevas a Apocalypse, él agarra una ametralladora
y se baja todos los parademonios y no tiene absolutamente ningún problema en hacer ninguna carga ética. Y no, ni moral, porque no están vivos, qué piola. Porque a él le importa la vida humana. De hecho, si lo tiras en el medio bosque a Batman, te va a cazar cualquier animal y se va a hacer un digno asado, porque no le importa matar animales. El respeto que él tiene él es a la vida humana, eso queda claro, ¿no? Queda claro que lo que importa es eso. Pero lo que le importa es eso, por la cantidad de pérdidas de vidas humanas que él ha tenido que tolerar y soportar. La génesis del personaje, como lo conocemos, se basa en eso, se basa en la pérdida de sus padres. Y de ahí en adelante, no es que los padres son su primer pérdida y su última pérdida, no. Ha seguido perdiendo seres humanos importantes en su vida y por lo tanto él sabe el peso que es que desaparezca un ser humano para otros seres humanos, para los que tienen que quedar vivos y soportar eso. Por eso es un tipo, bien, digamos, que no se toma a la liviana y a la ligera matar un ser humano. Quiero sumar a información porque, así como ustedes lo escucharon a Matt recién, cuando la semana pasada Martín tiró este tema para debatir, podemos debatirlo la semana que viene, Matt grabó un audio de 4 minutos 51 segundos, lo estoy chequeando en este momento, con lo mismo, lo que acaba de, con lo que acaba de... Cortito. Pero bueno, entonces estamos todos de acuerdo en lo que opinamos de Batman, todos entendemos que Zack Snyder no entendió, leyó los cómics mal, ¿no? Si los leyó, si no, no creo que los haya leído, pero si no, los leyó mal. Así que, pero bueno, ahí está, veremos qué. Ahora, la última pregunta, y con esto lo dejo, es, ya sabemos lo que pensábamos de que Batman no debería matar y todo eso, pero si matara, ¿algunos problemas de él se resolverían? Porque, por ejemplo, el Joker no estaría mal, no haría más quilombo, ¿no? No, bueno, no sé, lo dejo para... Pero empezarían los problemas de Star y Warner, porque ¿con qué mierda hace historietas? O sea, claro. Hay que matar a todos los villanos. Claro, ¿qué hacemos sin el Joker, papá? Estamos locos. ¿Qué hacemos? Claro, exacto. Un poco más profundo y yo estoy completamente convencido que si los escritores tuviesen dos dedos de frente y él decide, ¿sabes qué? Lo mato al Joker, va a ser de tal manera que va a ser un mártir y va a tener tal repercusión que va a tener el quíntuple de quilombo después si lo matas. Claro, sí, de verdad. Ahora va a aparecer, así como se muere ese, van a aparecer 5 Joker nuevos, digamos. O sea, es como claro, bueno, va a haber el culto del Joker y fuiste, ya estás al horror. Claro. Y eso pasa. Lo que pasa es que una decisión así para DC, suponete que viene algún directivo cabeza de termo, un Dan Didio Reloaded, y dice, bueno, loco, vamos a meter en continuidad esta animalada, nada, boludo, sería una locura. Vos fijate lo que pasó en Kingdom Come, que el detonante de Kingdom Come es justamente el asesinato del Joker, uh-huh, por parte de otro personaje, y fíjate todo lo que desencadenó esa situación. Imagínate si eso lo haces en continuidad, tendría un montón de implicancias y no sé si tenés vuelta atrás para después volver al status quo del personaje. O sea, es algo irremontable. Si metés una historia sin continuidad, es irremontable. O sea, cagás a Batman para siempre. Lo cagás. Porque también no hay manera. Por más que después digas, no, pero era otra realidad, era un chabón que había, un Batman que había venido del futuro, no, se había colado una pepa y estaba re loco. No hay manera, boludo, no hay manera de arreglar eso. No hay forma. Quiero recordarles algo que por ahí vieron todos. Una de las mejores películas animadas de DC por afano es la adaptación animada de Under the Red Hood. ¿No? La historia del regreso de Jason Todd. Al final de esa película hay una escena que es espectacular donde Jason está tratando de obligarlo a Batman a matar al Joker. Sí. Y Batman explica en términos muy claros por qué no lo hizo todavía y por qué sueña con hacerlo cada día de su vida, cada vez que lo tiene enfrente, pero por qué no puede, porque el día que mata al Joker, claro, mata a todos los demás. Sí. Y ella no hay límite. Claro. Es el primero. Hablando de lo que decía Javi, también es un la muerte de Joker es un disparador también en Injustice, si no me equivoco. Ahí lo mata Superman por motivos completamente diferentes. Pero estábamos hablando de la totalmente justificable, 130% justificable. No, ojo, pero es interesante lo que tira Seba, porque siempre se le adjudica esta polémica a Batman, pero la realidad es que el héroe de DC, entendido como tal, es un héroe que no mata humanos. Cuando eso pasa, claramente se levanta una bandera roja, y ha pasado algunas veces que algunos héroes, de manera accidental o no,
han matado a un ser humano, sea quien sea, se levanta una bandera roja y te aparece de repente toda la Liga de la Justicia diciéndote, flaco, pará, vos sos un miembro de los Titanes, sos un miembro de la Liga, sos un miembro de la Justice Society, ¿cómo vas a matar a un ser humano? O sea, no es una cuestión que sea privativa de Batman. Batman se lo toma muy en serio este tema, se lo toma muy en serio y reflexiona aparte sobre el tema de la vida y la muerte y sobre el derecho a vivir que tiene toda persona aún, porque Batman tiene la mala leche de tener que enfrentarse todo el tiempo contra psicópatas, asesinos seriales, o sea, gente que no tiene absolutamente ningún respeto por la vida humana, y él sí tiene que tenerle respeto a esa vida. Entonces, la polémica pasa por ese lado porque Batman está enfrentando todo el tiempo a asesinos, pero la realidad es que el héroe entendido como héroe en DC no mata. Exacto. O sea, bueno, bien. Claro, pasa por una cuestión de... Pasa por una cuestión de principios, digamos, volviendo a... Pasa lo mismo con Superman, pasa lo mismo con Batman, o con cualquier superhéroe en general, de esos superhéroes clásicos. Tienen como un código de honor al cual respetan, un código de vida al cual respetan, pero no significa que en muchos momentos no sientan el deseo, no sientan la pulsión de decir, se van todos a la mierda, lo hago cagar a este hijo de puta porque es una basura para la humanidad. La pulsión debe estar y también es parte de los poderes, de las habilidades de los superhéroes. Parte de su habilidad es esa constante lucha contra sus propios principios y decir, no lo tengo que hacer porque no me corresponde. Y esa es la gracia de la cuestión, digamos. O sea, que el chabón no cruce la barrera porque se lo autoimpone, aunque le cueste. Lo mismo pasa con Superman muchas veces en cuanto al tipo que está haciendo todo el tiempo lo correcto. ¿Vos te crees que nunca se le ocurre a Superman? Che, mirá, me podría llevar un alfajor sin que se den cuenta en el kiosco, ¿eh? Y no lo hace porque le parece que es correcto. Sí, tal cual. Bueno, Javi. Justo que lo estabas mencionando. Perdón, listo. Seba, dale, perdón, te ignoré. No, perdón. Estamos con poco tiempo, falta otra entrevista a Javi. Quería leer algo del chat porque acá tenemos gente que está opinando. 80 años de Batman y no la ve, pone Nico Campa. Cuando Snyder lea Punisher, le va a doler la cabeza. Sí. Y después Leo por River pone, perdió 20 Robins, claro, ¿cómo no va a estar preocupado por Como alguna vez le dijo Wally West en su cara, que fue maravilloso. Se armó lindo debate, pero bueno, vamos hablando porque tenemos todavía la parte de la entrevista con Javi, tenemos algunas preguntas que hemos escrito, así que listo, o sea, debatimos un poco sobre la muerte, todos opinamos más o menos parecido, al final fue menos polémico de lo que yo pensaba, váyanse en la mierda. Pero bueno. Pero yo defendí a Zack Snyder un poquito. Un poquito, tampoco trabajaste mucho. Que digamos. Un poquitito. Te notó, boludo. Bueno, Javi, vamos a hablar sobre vos. Tenemos algunas preguntas que hemos acá. Ahí. Obviamente vamos a hablar de X-Men y toda la bola, pero antes quiero arrancar porque tenemos ahí, estamos viendo en pantalla una hermosísima colección detrás tuyo. Y la pregunta escrita por la producción... O sea, nosotros, arranca con la siguiente. Dice, ¿a qué edad, cómo nació el gusto por los cómics y a qué edad empezaste a coleccionar tantos cómics? ¿No? ¿Cuándo te teñiste de rubio, no? Como en esa foto que se ve ahí. Se me envió Matt, boludo. Empecé a leer cómics y tendría 8 años cuando me regaló mi vieja mi primer cómic, que era un cómic de Flash de Novaro. Era un Superman presenta, creo, o Batman presenta Flash, creo Superman presenta Flash. Y ahí leí por primera vez un cómic de superhéroes. Creo que puede que haya sido la primera historieta que leí. Era ya relativamente grande, pero yo cuando era chico vivía en el campo, no tenía acceso a cosas como un kiosco, no tenía directamente, no había ningún kiosco cerca ni nada que se le parezca. Luz eléctrica, entonces, placa, ¿no? No había ningún servicio de los cuales estamos, de verdad, o sea, esto no es joda. Yo vivía, cuando era pendejo vivía en el campo y no había, no teníamos luz eléctrica, no teníamos gas natural, no teníamos agua corriente, ni ningún servicio de aquello, era todo muy, como el orto, muy prehistórico casi. Quiso hacer un chiste y al final dijiste no había nada de verdad y se puso mal Kile. Pero bueno. No había nada de verdad, sí, es que era una vida como muy, muy de campo de verdad, no estancia, tipo estancia, qué lindo, nosotros vivíamos muy rústico en el campo todo. Con mis abuelos.
Muy rústico de verdad, muy, muy campestrera, agua de río, luz de velas, se cocinaba con cocina leña, ¿no? Era muy, muy de campo de verdad. Bueno, entonces no tenía acceso a eso. La primera vez que leí una historieta fue una historieta que me regaló mi vieja, que era una historieta de Flash. Después esa revista la perdí, se la presté a algún amiguito y nunca más volvió. Un enemigo. Y después empecé a leer, sí, un ladrichorri. Y después empecé a leer algunas revistas de Spider-Man de Editorial Abril, si no me equivoco, o de Gabriela Mistral, porque en ese momento yo estaba en Chile todavía, que son recuerdos que tengo muy tempraneros. Después me vine a Argentina, 1986, y ahí ya, evidentemente, estuve cerca de lugares donde se vendían revistas y empecé a leer todo lo que me caía encima. Cualquier revista que tenía dibujitos. Sí, Martín. Te tengo que hacer una pregunta. ¿Te viste Argentina en el 86? Sí. ¿Por qué? ¿La viste venir que teníamos campeones o fue después? Fue después, amigo. Yo no había visto nunca salir campeón Argentina hasta esta vez. Listo. Mira, ya está. Increíble. Sí. Yo tampoco. Sí. Yo llegué a fines del 86. Llegué a fines del 86 cuando Argentina ya había salido campeón. O sea, yo toda esa no la viví. La viví retroactivamente. O sea, me emocioné retroactivamente con el correr de los años y me fui haciendo mega fan de Argentina, Maradona y toda esa movida. Después, pues yo era un chilenito, era fanático de la Universidad Católica. Viniste justo para la hiper, eso sí. Sí, no, vine justo para la. Gran momento justo para la posta. Bueno, y después transcurrieron un montón de años en los cuales leía historietas, todas las que me caían, desde Mafalda. Todas las cualquiera de Columba, Scorpios, Isidoro, Afanancio, Capi, Afanancio, te banco por seguro. Anteojitos, lo que se te ocurra que tenga historietas, yo me caían, las leía. En ese momento estaban las casas de canje, que ya no existen más. Entonces sí, iba y canjeaba revistas, no me quedaba con nada. Hasta que llegó Perfil en los 90 y ahí empecé acumular, ahí empecé a juntar por primera vez, porque era la primera vez que había una venta o que uno podía adquirir algo serializado, por lo menos allá en Bariloche, algo serializado, o sea, el número 1 de Batman y los Outsiders fue seguido por el número 2 y fue seguido por el número 3 y así hasta el 10. Eso no había pasado jamás en mi vida. No publicaba. Entonces, el orden, era terrible. No, Novaro probablemente las publicaría en orden en México. Acá llegaban como así, ¡pla! Pla, pla, como llegaban. Y probablemente eso haya sido fácil de conseguir acá en Capital. Allá en Bariloche no llegaba ni verga. O sea, llegaban dos de Novaro y las tenías que rastrear y eran imposibles de conseguir. Entonces, bueno, con Perfil empecé a coleccionar. Esa es la respuesta. Con Perfil empecé a coleccionar, si bien ya de antes era lector. Me encantó. O sea que, bueno, y ahí tenemos la colección que tenés, que es espectacular. O sea, me encanta como toda la cantidad. Bueno, desde perfil hasta acá, hasta hoy, es todo esto, o sea, es ir comprando tipo hormiga, a veces más, a veces menos, a veces nada, porque nunca fui un chabón de plata, o sea, siempre fui una rata muy pobre, o por lo menos un clase media baja, siempre, ya sea cuando vivía de la guita de mi vieja, o ahora que soy un laburante, entonces nunca tuve demasiada, ni que me sobre. Pero siempre dediqué por lo menos un porcentaje de la poca guita que tenía y que tengo a comprar historietas, porque es como una droga que no puedo dejar y no tengo ni ganas tampoco. Es parte del hobby, está bueno lo que pueda. Hay gente que colecciona videojuegos, gente que colecciona muñecos. Es un Paco Sanito, está bien. Bien, sí, yendo, o sea, ya hablamos un poquito de tu colección, pero yendo a la época que acabamos de, que estamos. Sí, que lo está llegando a su fin, pero acabamos de pasar una época dorada del cine, ¿no? De superhéroes, con donde cada película que salía era un blockbuster, tanto de Marvel como de DC. Sí. A Marvel le fue un poquito mejor en cuanto a crítica, pero en taquilla ambos fueron bombazos. ¿Cómo la viviste vos? O sea, sí. ¿Viste que uno cuando lee y empieza a ver que vienen esas películas dice, ay, mi sueño hecho realidad, todo lo que vi? ¿O te daba igual? ¿O lo viviste bien? ¿O cómo fue tu experiencia en esta época dorada que vimos? Y también, de paso te pregunto, ¿cómo estás de emocionado, o tal vez nada, con lo que se viene, ¿no? Tenemos el universo DC de James Gunn, bueno, la nueva de Deadpool. El Eternauta. El Eternauta. Claro, el Eternauta de Netflix, bueno. Claro, sí. Sí, no, pero. Sí, claro, obviamente, también, sí, es parte. Parte de lo que se viene. Sí, no, bueno, a mí me pasó
me pasó como estimo le debe haber pasado a la mayoría, y eso se está notando porque ya están pasando cosas que te dan a entender de que es así, que toda la movida de, sobre todo, la movida del universo cinematográfico de Marvel, tuvo momentos que me pusieron, pero a tope mal, de emoción. Y en el medio, otras producciones de pero digo, vamos a tomar como parámetro el universo cinematográfico de Marvel. Claro. Después hay otras cosas que fueron pasando en el transcurso del tiempo, que también estaban buenísimas, qué sé yo. Entonces hubo unos años largos en los cuales cada cosa que salía era súper emocionante y me tenía ocupado pensando, iba al cine y lo disfrutaba mucho, y no sé, llegué al punto de ver, por ejemplo, Avengers, la primera, la vi 5 veces en el cine, hermano, 5 veces. Oh, no lo podía creer. 2 veces más que sí. Sí, drogadísimo, o sea, dos veces creo que fui porque la quería ver yo, y 3 veces más me invitaron o alguien me decía, che, quiero ir a ver Avengers, bueno, vamos, le decía yo, y terminaba yendo y fui 5 veces a verla. Y me parece una maravilla al día de hoy, ¿no? Después te puedes poner a analizar cosas de como que, bueno, envejeció, qué sé yo, la narrativa, bla, bla, bla. Sí, bueno. Pero en ese momento me quemó la cabeza. Y todo el transcurso de tiempo que fue pasando hasta Endgame, toda esa etapa, detalles más, detalles menos, era una parada de pija constante. Todo el tiempo estar a pleno esperando lo que va a venir. A partir de Endgame... y vuelvo a repetir lo mismo, no es solamente, esto es en general con todo el multiverso de películas y series y adaptaciones y todo. Y de a poquito es como que, nada, se fueron terminando las ideas originales, hubo que empezar a meter mano para contar cosas diferentes con los mismos personajes, o personajes parecidos, pero que ya más o menos la historia se contó con otro personaje, entonces hubo que entrar a buscar, y en esa búsqueda y en ese poco hastío, me fui desencantando paulatinamente. Paulatinamente me fui desencantando, empecé a dejar de ir a ver las películas a los estrenos, empecé a verlas 3 meses después, empezó a no importarme demasiado cuando salía un tráiler, empezaron a pasarme cosas como que me fui desinteresando de a poco. Claro. Por saturación, porque... nada, porque ya había visto lo máximo que podía ver, no sé. La cuestión es que al día de hoy estoy en esa etapa de como que hay muy pocas cosas que me importan, hay muy pocas cosas que me emocionan, y con lo que viene, sinceramente, no tengo ninguna expectativa, solamente espero que se estrene, capaz ir a ver, y después decir, che, esto al final estaba bueno, o no, me chupo un huevo. Me pasó, por ejemplo, con Guardians of the Galaxy 3, que la fui a ver sin ninguna expectativa y me encantó, me pareció una película espectacular y me emocioné como no me emocionaba hace 5 o 6 años atrás con alguna otra película de superhéroes. Y me pasó justamente, hablando de adaptaciones y cosas, con la serie de X-Men que se acaba de estrenar en Disney Plus hace 2 días. Genio. Que me voló el marote mal, boludo. O sea, me pareció fabulosa por todos lados. Esa era la siguiente pregunta, justo. Justamente te iba a preguntar eso. No encontré. Sí. Sí. No, eso nomás que se estrenó. Okay. Es nostálgica y todo. Contanos un poquito tu opinión. ¿Qué te generó cuando estabas contando un poquito eso? Sí. Mirá, yo con el tema de la nostalgia tengo una cuestión también. La nostalgia per se no me parece que sea. Buena ni mala, es nostalgia, punto. Claro. Después, cuando tenés un producto que apela, ¿no?, a personajes o a situaciones o a productos que ya en su momento fueron exitosos y pasó mucho tiempo, entonces se recuperan para recuperar un poco ese público, lo que sea, sinceramente me chupan un huevo si es nostalgia o si es un personaje o si es una serie o si es un producto que antes me gustaba. Porque yo ya no soy ese, o sea, yo ya soy otra persona, ya viví un montón de cosas, leí un montón de cómics, tuve un montón de experiencias, yo ya no soy ese. Entonces, muchas veces pasa que la nostalgia en sí no significa absolutamente nada, más que un recuerdo, y está bueno cuando agarran un producto
y le ponen una impronta. Entonces agarran ese producto de antaño, le ponen una impronta, escriben una buena historia, desarrollan bien un personaje, le suman un plus, está bien dirigido, está bien actuado, lo que corresponda. Y en este caso, con la serie de X-Men, ¿no? Me parece que es eso, que agarraron un producto basado en una serie de hace muchísimos años y crearon un producto nuevo, ¿sí? Una continuación que es mucho más fácil hacerla en animación que en hacer con una película con actores que se ha intentado hacer o con series, qué sé yo, y es como más complejo. Con animación se puede pilotear de otra manera. Pero más allá de la nostalgia, le metieron, loco, mucho laburo y se nota que está muy pensado desde el sentido de decir, che, vamos a armar una buena historia con esto, vamos a darle pelota a los personajes, vamos a armar algo bueno, vamos a contar algo interesante, vamos a ahondar en las cosas que hacían interesantes a estos personajes y vamos a meterle rosca para que siga siendo divertido, para tal vez volver a las bases de lo que eran los X-Men en su mayor época de esplendor en los cómics, y lo lograron. O sea, lo lograron. Yo vi los primeros dos capítulos, no voy a tirar ningún spoiler ni nada, pero tiene momentos emocionantes de verdad, o sea, de verdad emocionantes, escenas de acción espectaculares, tiene buena dirección de animación, la animación es correcta por momentos y muy buena por otros, el diseño de personajes está espectacular, las caracterizaciones, está todo bien. O sea, no... Calculo yo que me tengo que poner muy en hincha pelotas para encontrarle detallitos. No, pero tal personaje, no, pero tal situación. Mirándolo tranquilo y sin expectativa, no le encontré nada criticable. Yo te hago una pregunta de eso. Y hace mucho que no me pasaba. Yo sé que sale del cómic. Yo lo leí. ¿El look abuela cocainómana de Magneto, sí o no? Para mí es un no, boludo. Yo no banco. Pará, ¿cómo? No. Estaba leyendo... El look abuela cocainómana de Magneto no va. No, yo sé que viene del cómic, lo vi, está todo bien. Sí. No va, boludo. No sé por cómo terminaron ahí viendo el resto de los diseños. Fue como, ¿qué pasó ahí? Ve que había opciones, ¿eh? Había una bocha de opciones. Sí, ese, qué sé yo. No, ese está mal, ese está mal. Abuela cocainómana. No, bueno, te puede. Miralo, boludo. Te puede un Magneto de X-Men 97, vas a ver lo que es. Buscalo, ¿quieres? ¿Querés ponerlo en pantalla? Es la auténtica abuela cocainómana, miralo. Te puede no gustar, te puede no gustar y está bien, pero es correcto. O sea, es como decir, che, pará, Tormenta con ese mohawk, qué pelotudez. Lo que pasa es que le queda bien, digamos. Banco, el look punk de Tormenta. Che, perdón, ¿podemos leer en voz alta el mensaje de Nico Gaz que compartió Kile en pantalla? Porque yo no lo llegué a leer. Y tenemos varios, tenemos dos, Nico dice, comienza la redención de Cyclops, se te acabó el reinado, Paredes. Absoluta, aguante Cyclops, qué bien que estuvo en estos dos capítulos Cyclops, amé. Y dice, es horrible el look de Magneto, pero ya era horrible en el cómic, pone acá. Claro, sí, pero por eso. ¿Por qué vas por ese look de Magneto si el clásico zafa más? Y había alguno que otro alternativo que podía llegar a usar, se me ocurre un Joseph, le hacías un spin al look Joseph de Magneto y ya está, pero va. Pero ahí capaz el Magneto con Magneto, no deja de ser raro, pero también estaba bueno, sin cambiar el traje. Sí, no deja de ser raro, pero nada, se lo perdono, porque aparte, qué sé yo, es congruente con lo que pasó también en los cómics, nada, sí, es raro, pero... Pasa por una cuestión de gusto también, es como, vuelvo a lo mismo, podés criticar el pelo batido de Rub, y ya no se usa el pelo batido así. No, nada, de Rub lo que vamos a putear es la falta de culo. No, de Rub vamos a putear por la falta de culo. Yo estoy completamente en contra de eso, me parece una pavada atómica producto de un meme estúpido de un solo fotograma. No vale ni la pena hablar de eso, chicos. Chicos, no vale la pena hablar de eso. Es una pelotudez. ¿Cómo que no, Javi? Te trajimos al programa para hablar específicamente de eso. Puntualmente. No tiene. El culo de Rose. No tiene. La década pasada fue el culo de Tracer, ahora es el culo de Rose, obvio. Exacto. No, que, aparte estoy con Javi. No tiene sentido darle entidad a esa pelotudez.
No, porque aparte es como decía. No tiene ningún sentido. Es un fotograma, ¿no? Es que se reconoce la. Uno se acuerda de la serie de los 90 por mentira. El culo de Rowe. Y el que dice eso está mintiendo, claramente. Claro, obviamente. El que dice eso está mintiendo, claramente. Bueno, un chiste, che, se calman, carajo. No. Mutealo, sí. Kile. Se acabó. Y respecto a lo que decía Nico, pero bienvenidísimo que por fin Cíclope tenga vuelva a tener un poco algo de protagonismo, el spotlight, loco. Sí, pero y aparte está muy bien hecho. Hay en el cartoon hay un par de escenas de Cíclope. En el cartoon original, de todos modos, Cíclope no quedó mal parado. No, pero no para mucho. Nada. O sea, era una... Pero ¿sabés lo que pasa? Era una tía mandona hincha pelotas en el cartoon original. Acá es como tiene más... Está mejor plantado, sí. Y hay un uso creativo, claro, de poderes que, claro, te hace respetarlo más. Exacto, claro. Lo que hicieron fue rebajarle un poquito esa actitud de profesor hincha pelotas o de abuela hincha pelotas. Y lo compensaron con una presencia, ¿entendés? Y con el chabón, es un líder no tóxico de los X-Men, y está buenísimo cómo está planteado eso. Y además el tema de el uso de los poderes, para moverse, para aterrizar, para hacer cosas. Hermoso, o sea, ¿querés que te haga una analogía, Matt, para que quede clarísimo? Y después voy a decir algo de los poderes de Cyclops. En el cartoon original era pitufo filósofo, chabón. Era el chabón que no se bancaba, el resto de la tropa no se lo bancaba, boludo. Era así. Pero estaba en una cierta posición de poder, digamos, por ser como el aprendiz más llegado al líder real, que era Papá Pitufo. Sí, pero era un personaje, ¿no?, medio molesto, ¿verdad? Sí. Era un personaje recontra molesto. Pero ahora, sí, con lo del tema de, bueno, lo que viene diciendo Javi, todos esos cambios que le hicieron al personaje están realmente muy bien. Y todo viene de que alguien finalmente se calentó en leer un poco del lore de Marvel y de entender cómo funcionan los putos poderes de Cyclops. El rayo no es un láser, no es visión calorífica, es un rayo de concusión, es un rayo de confusión. Es un golpe el rayo de Cyclops, ¿entendés? Sí, claro. No es que tipo te derrite el chabón. El chabón, si quiere, lo puede como afinar y puede hacer como un corte, sí, con eso, como si fuese un bisturí, pero no es un láser, ¿entendés? Y cuando finalmente entendieron eso es cuando descubrieron nuevas formas de usar los poderes del tipo y que queden piolas en pantalla. Pero de hecho, hace relativamente poco se blanqueó que en realidad son tipo dos portales, una dimensión de energía cinética. Entonces, ahí ya se fue un poco la mierda, parece. Bueno. Pero está muy bien, boludo. O sea, es... A mí me copaba más la de, el chabón estorea energía solar, la metaboliza y te la tira en la cara. Listo, no está. No, yo con eso estoy bien. No me disgusta para nada lo del plano de energía cinética, bajo ningún concepto. Está buenísimo. Está bueno. Che. Y después una cosa más que es importante, que me parece a mí, hay un par de generaciones que crecieron, digamos, generaciones de no comiqueros, sobre todo, gente, Doña Rosa y gente que va al cine y por ahí no le interesa tanto, claro, tanto meterse en el mundillo de la historieta, que se comieron a otro Cíclope, boludo, se comieron al Cíclope de Fox, que es una verga, que no es... directamente. Entonces, está buenísimo que aparezca esta serie, que le den el protagonismo y que el personaje esté tan bien llevado y para decir, loco, este es Cíclope, hermano, este es Cíclope, ¿entendés? Sin defenestrar lo que puede llegar a ser un personaje como Wolverine o cualquiera de los otros, pero tipo, este es Cíclope, no el otro. El otro era otra cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Nico acá, dice, en la serie original nunca fue un láser, no, dicen, ¿dónde estaba? Que vi, en la serie original estaba bien Scott, pero lo vienen cagando hace 24 años en las películas. Para mí no era un mal personaje, pero estaba opacado por otros personajes en la serie original, para mí, esto es mi opinión, y a su vez, por momentos era molesto, por momentos decía, no digas eso, correte del medio, ¿entendés? O sea, por momentos era, yo creo que no le hacía justicia, lo que después explicaron cómo era en el cómic y todo, no le hacía justicia realmente, pero por momentos. Siento que también tuvo sus buenos momentos en la serie original. Un montón. En la serie original, si Wolverine y le pegaban el estómago para callarlo, festejabas. Estás escribiendo para Cyclops, entonces. Exacto, para mí pasaba por ahí. Claro. Bueno,
Si en ese momento se hizo, ay, Dios, qué bueno que lo hizo callar, con, no, boludo, está mal ese Cyclops entonces, ¿no? No, no, bueno, pero en todo caso lo que a mí me pasaba cuando veía la serie original, pero quizás esto es por el bagaje que uno tiene de cómic, es, ahí está el pelotudo de Wolverine, que es un personaje que, por cierto, me gusta, ¿no? Pero ahí está el pelotudo de Wolverine zarpándose y yendo a meter una piña en el estómago al líder, que hizo lo que hizo. Desubicándola. O sea, desubicándola, claro, bardeándola. O sea, yo no lo veía como, bien, Wolverine, dale, a ver, sino que lo veía como, dale, boludo, la está bardeando. No seas pelotudo, la estás bardeando. O sea, no seas hit. El que pero estaba desubicado para mí era Wolverine. Hay formas, hay formas y formas de que Cyclops vaya y diga, ni, te diciendo las cosas mal. Una es hacerlo como la serie vieja, que es una poronga, y querías que se calle. Y otra es hacerlo como la hizo en estos dos capítulos, que está muy bien, que es con altura, que es con un... Vos no entendés cómo funciona el equipo, porque sos un estúpido, yo te estoy explicando cómo es, porque yo tengo la posta y se terminó y no me discute nadie. Porque claro, esto, como que no se le plantaba por momentos. O sea, bueno, acá Nico también dice, no la tienen fresca la serie original, tenía un gran desarrollo de personaje. Es verdad, yo no la volví a ver nunca más, pero sí recuerdo esos, pero yo sí recuerdo esos momentos donde decía, era como, callate, Scott, por favor. O sea, no, sí recuerdo eso. Y además también hay que pensar, digamos, que la serie original se escribió en los 90. Claro. En los 90 los diálogos se escribían de una manera, hoy se escriben de otra. Hay 25... El nerd de los 90 no era cool, y no, Scott no, es nerd. O sea, hay 25 años en el medio. Yo no me hice un rewatch completo de las 5 temporadas, pero sí comencé a ver la primera y solamente pude ver la primera temporada. No pude ver las otras 4. Bueno. Digo, los diálogos a veces se te tornan insoportables en los capítulos de la serie. Sí, sí, sí. Cambio a mí, los diálogos de estos dos capítulos me parecieron súper correctos, llegar a ser una locura, pero eso es súper correcto. Avanzamos porque nos quedan un par de preguntas, pero bueno, vamos a resumir porque ya tenemos unos 10 minutos nada más. Todo el mundo también sabe que Javi hace stand-up también, que mete contenido nerd. Entonces, la pregunta es, en materia de tu vida, Javi, de ir a convenciones, de shows de stand-up, este año, ¿qué tenés programado? Sí. Ese momento para tirar el chivo, mira, te doy la puerta para que tires todos los chivos que quieras. Sí, bueno, esas cosas van saliendo de a poco. Por ejemplo, ahora en abril, no recuerdo exactamente la fecha, voy a estar en Avellaneda Expo Fan con el amigo Yeso, que me convocó para estar ahí en Avellaneda Expo Fan, que es una convención que se viene haciendo hace ya varios años ahí en Avellaneda, y voy a estar como conductor del escenario y el concurso de cosplay y demás. Y después también en algún evento en Adrogué con la gente de Puff Comics. Y después van saliendo cosas, hay posibilidades. Bueno, el amigo Mati acá me pasó un contacto para un posible viaje a Rafaela, de una convención que están pergeñando ahí. Puede salir, no puede salir. Estamos viendo el tema de la rúcula. estamos viendo cómo. Claro. Como viene la mano. Y después, van saliendo. También tengo en abril también hay una convención, un evento chiquito que se llama Stout Fest, acá en Capital, que tiene mucho de anime y mucho de cartas Pokémon y esas cosas. Y nosotros con un grupo de. con dos colegas, una colega comediante y un colega comediante, hacemos. Un showcito de comedia friki, nerd, digamos, y estamos ahí, vamos a estar ahí también haciendo, fusionando cosas, ¿viste? Haciendo comedia, frikiada, de todo un poco lo que hacemos en Nerdoverso, que es un show que tenemos desde hace un montón de años y todo el tiempo estamos haciéndolo cada vez que podemos. Explica un poquito qué es Nerdoverso, porque hay gente que te está escuchando quizás por primera vez y no sabe lo que es Nerdoverso. ¿Qué carajo es Nerdoverso? Te lo pido por favor, explica. Nerdoverso es la fusión entre la comedia y la nerdeada en todo su esplendor. Todo lo que es cultura pop, pero en clave de comedia. O sea, tanto nosotros que somos somos varios organizadores, como otros comediantes a los que invitamos que se acerquen a hacer su material, pero basado en cuestiones que tienen que ver con la cultura pop. Por ejemplo, este flyer que estamos viendo ahí, muy deformado, pero igual más o menos algo se ve. Tenemos el sábado, el sábado que salió, 23, que salió ahora. Que mandaron, Saludos, Kile. Lo importante es la intención, Kile, por favor, está perfecto. Esto es un chivo gratis, no le voy a estar... echando yo las pelotas. El sábado 23
a las 20:30 vamos a estar en Acabar, mirá qué lindo nombre que tiene ese bar, en Junín 731, vamos a estar haciendo un nerdoverso especial dedicado a Marvel vs DC. Van a ver, va a haber comediantes ahí que van a estar hablando de Marvel y DC y vamos a ver para dónde se inclina la balanza. Me dijeron que iba a estar Wolverine, me dijeron que iba a estar Wolverine haciendo stand-up. Okay. Wolverine haciendo stand-up como Wolverine. Vi el nombre de Lucho, sí. Lucho Aranda está también. Está Lucho está... según Chulo, sí. Luchito Aranda no sé con qué va a salir porque Lucho Aranda está totalmente loco, es un tipo que está sacado, debería estar medicado o si no lo está, quizás alguien que le acerque unas pastillas y quizás lo esté, ojalá. Y va a estar Luchito Aranda y tenemos a varios comediantes haciendo comedia friki. Bueno, vamos a estar hablando de Marvel, de DC y seguramente cagándonos a trompadas. Me encantó. Gratuito, bueno, o sea, pueden ir cualquiera de ustedes, no tienen que pagar, amigos, es gratuito, sí. Es entrada gratuita. Aprovechen. Tienen que hacer la reserva por WhatsApp. Exacto. Sí, y ya está, Iván, listo. Che, voy con dos amigos, listo, venga, adentro. Después no lo dejamos salir hasta que no nos den 5 o 6 lucas por cabeza, pero bueno, bien. Es un detalle, una boluda. Está bien, lo mismo. Adentro, recordemos, adentro de Acabar, ¿eh? Así que ahí este. Sí, es lo mismo que Acabar adentro. Claro. Bueno. Ok, muy bueno. No. Le mandamos un saludo a Luchito Aranda, que también ha venido a este programa a hablar de Silvestre Stallone, me acuerdo. Bueno, ya que planteaste sí. Ahí esto que van a hacer con el Erdoverso, me abriste la puerta para una de las últimas preguntas que tenemos, que es, acá no nos gustan los tibios, queremos que te la juegues, queremos que nos digas la posta, está haciendo esto, va a quedar grabado para Forever and Ever, ¿qué preferís? Sí. ¿O cuál es lo que más te gusta? ¿O cuál es el mejor para vos? Como quieras plantear la pregunta, papá, pero es DC o Marvel. ¡Qué pregunta de verga! Me encanta que sufra. Pero, para, no, gracias, Javi. Para, la, Javi, la, bueno, la, yo no la escribí la pregunta, La escribió otra persona del equipo, no voy a decir quién. Son unos hijos de puta, saben que odio esta mierda, ¿no? Lo sabes, pequeño hijo de puta. ¡Ey, ey, ey! Yo no formo parte de la. ¿Qué? ¿Eh? ¡Ey! ¿Chile? Bien. No, la cuestión es así. Yo voy a contestar. La camiseteada de Marvel vs. DC me parece una pelotudez, aunque acabo de anunciar y decir vayan porque hay un Marvel vs. DC. O sea, tengo mis principios. Y si no te gustan, tengo otros también. Exacto. Vine ahí con Groucho Marx, claro. Me gusta. Ya te lo busco. Sí. Entonces, bueno, sí, ok. Me parece una pelotudez lo del Marvel vs. DC. Nada, me parece como joda, está bien. Pero... Yo tengo mi corazoncito más inclinado a DC, obviamente, porque con eso empecé yo a leer. Entonces, mi corazoncito sí está con DC. Pero no, loco, el día de hoy, o sea, pasaron un montón de años y leí tantas cosas de las dos y de otras editoriales que no ni en pedo me pongo una camiseta para defender a una o a otra o para defenestrar a una o a otra. Primero que nada, que las dos... tenés puesta una camiseta de Batman, así que no digas que no te pones una camiseta. No, tengo una defensa. No sé, pero digo, literalmente... Dijiste de C, entonces, bueno, pumba, toma la mierda, boludo. Literalmente las dos. Perdón, dijo de C, puesto la camiseta de Batman y hace un rato hablaba de cómo Batman es mucho mejor que Punisher. Ya está, boludo. Ya está, listo. Ahora sí. Ahí está. Tocando las dos campanas. Esto es así, hermano. ¿Qué querés que te diga? Esto es así. Mirá, la cuestión es que las dos se mandaron 10.000 cagadas y las dos hicieron cosas brillantes. Las dos tienen personajes bárbaros y las dos tienen personajes de mierda. Las dos tuvieron guionistas espectaculares y tuvieron guionistas de mierda. Entonces, es al pedo, boludo. Ponerte una camiseta del uno o del otro no tiene ningún sentido. Lean todo, boludo. Disfruten todo. O puteen a todas por igual. Pero ponerse una camiseta no tiene ningún sentido con productos como este. Una gran respuesta. Fumate a Jim Shooter y fumate a Danny Dio, las dos. Un día lo invitan a Martín a otro podcast y le hacen esa pregunta a Martín, va a decir, aguante DC a la mierda Marvel, no lean Marvel. En cambio, lo tuyo es mucho más polar. ¿Está mal? ¿Cuál es el error en esa respuesta? Bueno, Javi. No entendí el comentario ese. Muchísimas gracias por haber venido. Ya pasamos ahí los chivos.
De verdad es un placer tenerte siempre. Gracias. Gracias con el programa. No, por favor. Estamos muy bien. Espero que lo hayas pasado bien vos también. Y que algún día también bien, quieras volver, ¿no? Porque capaz que me decís, no, la verdad que no quiero volver nunca más a esto. Me hacían la pregunta de verga esa, no quiero volver más. No, bueno, está bien. Digo, podrían armar unas preguntas un poco más copadas, pero fuera de eso. Fuera de eso. Fuera de eso. No, chicos, es siempre un placer compartir con ustedes. Ya son, ustedes son amigos. A Mati lo conozco hace, como dijo él, como bien lo dijo él, hace décadas. A ustedes los conozco hace muchísimo menos. Pero nada, boludo, el vínculo que tengo con ustedes es, va más allá de cualquier cosa y estamos en la misma sintonía. A algunos nos gustan unas cosas, a otros nos gustan otras. Pero cada vez que, lo vuelvo a reiterar, cada vez que me necesiten yo estoy. Si puedo, si no me coincide con otra cosa, si no tengo laburo, estoy. No hay ningún problema. Encantadísimo de estar acá y poder compartir las pelotudeces que se me ocurren, las cosas que me gustan y compartir con ustedes. Así que, yo tengo, perdón, tengo que hacer un comentario respecto a eso. Yo no sé si lo comentamos, creo que lo debemos haber contado al aire esto. Epa. A mí me conoces hace como 25 años. Sí, es verdad. Sí, saltó la ficha en el barro. Sí, claro. Sí, Cam y yo coincidimos en Camelot laburando hace mil años. Claro, claro. Sí, es verdad, boludo. Me había, hablando de nostalgia. Se me había ido, se me había ido el recuerdo de esa mierda de laburo. Después de trabajar en Camelot. Pero tenés razón. Pero sabés que con Javi fue muy loco. Compartimos poco tiempo en Camelot. Debemos haber compartido, no sé, un mes, ponele, si tenemos que poner el número. Gerardo era el que abusaba de pibitos, ¿no? Que laburaban para él. Va, te fuiste a la mierda. A mí no me tocó, Javi. A mí no me tocó. Pero bueno, y después lo que pasó con Javi fue que nos fuimos encontrando esporádicamente con el curso de los años. En convenciones y qué sé yo, y siempre nos acordábamos el uno del otro, nos saludábamos, había muy buena onda y demás, y después, bueno, nos empezamos a frecuentar más cuando apareció toda esta onda de los podcasts y qué sé yo, pero hace una banda que nos conocemos. Yo recién... Exactamente, es verdad, literalmente te conozco a vos antes que a Chaqueño, es verdad, boludo. Tomá, ni hablar, tomá. Ni hablar. Obvio. Sí, sí. Chiqueño Rata, Chiqueño Garca. yo quiero decir, y yo lo conocí a Javi sin que él me conozca a mí, en Fancomics 2003. Me dice un amigo, mirá, ese chabón es igual a Wolverine. A ver, y lo miro a Javi, Javi me hace con las garras. No, Javi, ya le dejaré el nombre. Che, Seba, en esa convención nos conocimos con Nico Gat, fue mi primera convención. ¿Mira? Con el cosplay de Wolverine, que creo que todavía ni le decía cosplay. ¿Mira? Fue la primera vez que fui a una convención con el cosplay de Wolverine, fue cuando conocí a Nico en Fancomics. ¿Cómo se llamaba la convención? Porque yo creo que te vi en una de esas. Fancomics 2003, fue, si no me equivoco, ¿no? Sí, 2003. Sí, bueno, me pasa que fue la primera vez que también te vi con el primer cosplay de Wolverine, que era con la campera y el jean. Claro, claro. Sí. Yo también. Era una campera de Indiana Jones. Era una campera de Indiana Jones que me habían prestado. Literal, era una réplica de una campera de Indiana Jones. Hermoso. Yo no sabía esta historia, que había sido tu primera vez así vestido. Pero bueno, yo me acuerdo que ahí me dice este amigo mío Mati, con el que fui, me dice, mirá, ese chabón es igual. Y yo le digo, es igual, dijimos. No puede ser. Y ahí me acuerdo chabón, que sí. O sea, vos te das cuenta, ustedes se dan cuenta, Seba, o sea, 20 años, boludo, que vengo robando. 20 años. 21. O sea, increíble. Yo te banco a morir. 21. Tenés que hacer un vigésimo aniversario de Wolverine este año. Y deberíamos. Y cuando ya pensé que digo, bueno, ya está, ya se terminó, vuelve otra vez y ya como volvió a seguir choreando. 5 años más de robo, por lo menos. Increíble. Me encanta. Bueno, así ya saben. Entonces, 23, todos a acabar con Javi, ahí como pusieron en el chat. Sí. qué lindo. Bueno, ustedes estuvieron en la primera vez de Javi, así que tranquilícese un poco. Yo voy mañana, Javi. Así que yo voy y te doy el aguante. Mañana el 23. Vamos.
Mañana 23, boludo. Sí, sí. Mira, acabamos. Ah, el mexicano no sabe qué día está viviendo. Acá, son, no, acá todavía son las 9 de la noche. 24 boludo. Horas antes, claro. Sí, sí. Claro. Y sigue siendo 23 de mañana, boludo. O sea, es el día cuando arrancó el programa. Boludo, boludo, es 21 acá todavía. Acá es 20, allá en México es 21, claro. ¿Cómo es 21? Ah, tremendo. Claro, 21, jueves 21, boludo. Claro, acá ya es viernes 22, tienes razón. Claro. Pero boludo, es 22, sí, estás sí. En el mismo, o sea, estás a un par de horas de diferencia, ¿cómo 21? Claro, pero allá son las 12 y algo, acá son las 9. Acá boludo. Son 12 y 3, boludo, hace 3 minutos que es viernes, tranquilo, dale, ah, dale un uso horario. Claro. No había boludo, son 0, 0, acá 0, son 0, las 9, 02, claro. Por eso faltan 3 horas. Drogado, claro. Bueno, amigos, cerramos acá. Gracias, Javi, nuevamente, un placer. Vayan a verlo a Javi, yo bueno, no puedo porque estoy en otro país, pero si no, iría. Y a ustedes, muchachos, gracias también, gracias a la gente del chat, a Nico que se pasó, estuvo también Mike Wayne Batirremeras, estuvo, bueno, toda la Saki-chan. Gente. Saki-chan también, Max, todos los queremos un montón. Sí, recuerden que la semana que viene se sortea entonces el cómic de Preacher, así que atentos, los quiero a todos en el chat, menos a ustedes con cuentas clones o falsas, pero al resto los quiero en el chat para que puedan llevarse el cómic de Preacher. Y esto va a estar subido a YouTube, va a estar en Spotify. El lunes tenemos el otro podcast de Tomás 5, que es Winners, así que atentis ahí. Y nada más, amigos. Gracias, Javi, nuevamente. Un placer, como todas las veces que has venido al programa. Será entonces, amigos, hasta la próxima semana. Chau, chau, los queremos. Chao. Adiós.